Esa área que acabamos de ver está dedicada a árboles frutales. Como usted puede ver, ya pronto tendremos la próxima cosecha. Bien, pues desde ahora lo emplazo para que me regale usted una buena manzana. Cuente usted con ella, señor presidente. Oiga, señor director, respecto a nuestra población escolar, ¿cómo anda? No es lo que quisiéramos, señor. Nuestro pueblo aún no comprende que ser técnico agropecuario es muy importante, pero... Pero seguimos queriendo ser médicos y abogados. Exactamente. Además, las colegiaturas son muy elevadas y tenemos muchos gastos. ¿De bajarlas? Yo prefiero técnicos y no arquitectos. El campo necesita muchos hombres preparados. Yo estoy de acuerdo, pero no cubriríamos los gastos. Eso tiene solución. Eso es muy fácil. Mira, Luis, recuérdeme, por favor, que se destine un buen presupuesto económico como subsidio para esta institución. Sí, señor. Oiga, observé que los árboles frutales están usando la cal. Y el uso de la cal es contraproducente. ¿Usted ha puesto cal en el agua alguna vez? ¿Qué pasa? ¿Hierve? Pues así van a hervir las raíces de los árboles, ¿no le parece? ¿Está usted seguro? Pues mire, Luis, no es mi opinión, pero... Recuerden que yo fui maestro rural y es la opinión de muchos campesinos. Sería prudente si usted lo consultara antes, señor director, ¿no le parece? Lo haré, lo haré. Ahora quiero mostrarles un experimento que estamos haciendo con la calabaza. ¿No crees que sería conveniente hablar con Morones? No. No, no creo que sea pertinente ahora. ¿No sabes una cosa? Sí. El ser impertinente en la política es un delito. ¿Mm? Dios mío, mira nada más cuántas armas. ¿Quién las envía? No lo sé. Las trajo un sirviente del señor Ceniceros. De la Liga de la Defensa. A veces tengo como dudas, remordimientos. ¿Por qué, Fernanda? Estas armas servirán para cegar vidas. Pero eso es por una causa santa. Ojalá que en el cielo lo piensen así. ¿A cuántos hombres costará la vida esto? ¿Cuánta sangre se va a derramar? Piense que estamos defendiendo la iglesia del señor. ¿Y cabrán estas cajas en tu coche? Sí, Fernanda. No irás tú sola, ¿verdad? Mi hermano me acompaña. Él conoce bien el camino. Ten mucho cuidado. Si los soldados te sorprendieran, no quiero ni pensar lo que te harían. Mi hermano tiene una credencial. No sé de qué, pero puede justificar lo que llevamos. Eres muy valiente. No lo crea. Tengo miedo. Pero alguien tiene que hacerlo. A mí no me dejaron ir en mi casa. Yo quería ir. Yo también. Pero mi marido no lo permitiría. Lo he engañado. Le he dicho que yo no tengo nada que ver con los cristeros. Y bueno, ya tengo que irme ahora. Que tengas mucha suerte. Gracias. Ya le contaré cómo me fue. Si regreso... No digas tonterías. Regresarás con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Con permiso. Hasta luego. Y mucha suerte. Gracias. ¿Podemos pasar, papá? Sí, claro, mijita. Pasen. Te presento a Héctor. Para servirle, señor. Él es la persona de quien tanto te había hablado. Me da mucho gusto conocerlo, Sinche, por favor. ¿Gusta tomar un café? No, gracias. No quisiera quitarle su tiempo. De ninguna manera. Y dígame, Héctor, ¿a qué se dedica? Soy sindicalista. Ah. ¿Y qué, ser sindicalista es una profesión? ¿O se dedica usted a organizar, teórico... ¿O investigador del sindicalismo? Bueno, no es exactamente eso. ¿Entonces es líder de algún sindicato? No, señor. Yo soy un anarcosindicalista. Ah, vaya, ya entiendo, sí. ¿Es usted anarquista? Pues...
Pues sí, señor. Entonces habrá leído a los Flores Magón, fundadores del periódico independiente Regeneración, allá por 1900. Sí es. Habrá leído las obras de Pedro José Proudhon, de Miguel Bakunin, Kropotkin, a los anarquistas mexicanos Malatesta, Juan Grave. Sí, he estudiado algunos autores, sí. Bueno, pues entonces debe usted tener una sólida base intelectual para haber tomado el camino del anarquismo. Héctor, yo quisiera saber cuál es su concepción del anarquismo. Pues que la vida tiene un sentido moral. La sociedad humana en el estado más cercano a la libertad. Muy interesante. Sí, es decir, libre de sujeciones o coacciones de cualquier tipo. Ajá. Particularmente del Estado, del clero y del capital. Claro, claro. Y de esta manera se puede alcanzar la felicidad, el bienestar colectivo y la solidaridad. Pero sin embargo, la propiedad distorsiona el instinto fraternal del hombre, ¿no es así? Pues sí. Y produce la existencia de clases antagónicas, frustra sistemas políticos que pretenden alcanzar la libertad y la igualdad, valores sociales que solo será posible si se destruye la propiedad. ¿Me permite un momento? Tengo por aquí un texto de Flores Magón, precisamente, que conviene revisar, releer con frecuencia. A ver, mijita, ¿quieres leer ahí donde está la marca? Ah, a ver. A ver. El capital es un despojo. Es la conversión de un producto social en un patrimonio individual. El proceso de producción de los bienes obedecería en la sociedad anarquista a una libertad radical. Los trabajadores producirían en forma libre para la comunidad y llegaría a la abundancia con un mínimo esfuerzo. ¿Sigo? Sí. El Estado es una superestructura incapaz de sostenerse por sí misma si se le quita su fundamento, el capital. Este es innecesario y autoritario y debe desaparecer totalmente. Pues, para Flores Magón, igual que para los anarquistas del siglo XIX, es durante una revolución cuando el pueblo se vuelve anarquista, no antes. ¿Debe entonces fomentarse a toda costa la revolución? El anarquismo es un ejercicio de agitación revolucionaria permanente, ya que un acto revolucionario pues vale siempre mucho más que millones de folletos, por ejemplo. ¿Está de acuerdo? Sí. Y el pueblo en armas, por otro lado, solo tiene un camino: tomar la tierra, la industria, la riqueza toda, volviendo la espalda a la revolución política. ¿Ah? Yo pienso que esto es una bella teoría romántica y que para poder ser realizable, el ser humano tendría que ser perfecto, sin ambiciones de poder, sin ambiciones materiales, sin ambición de trascendencia, de acumulación de riqueza, ausente de envidia, de codicia, en fin. Como ustedes comprenderán, esto es algo casi imposible. Porque si así fuera, pues no serían necesarios los sindicatos, ¿no es cierto? ¿Por qué, papá? Así es. Pues porque entonces los empresarios, los poderosos, compartirían su riqueza equitativamente según el trabajo de todos, sin que nadie los obligara. Pero los sindicatos se han creado precisamente para eso, para proteger los intereses de los trabajadores, protegerlos de la ambición desmedida.
de algunos empresarios. Pero en fin, me ha dado mucho gusto conocerlo, Héctor. ¿Estás segura que este es el lugar? Claro, mira, ahí está el cerrito, ¿ves? Está el cerro, bajando a la izquierda. Estas son las señas, o sea, no hay pie. ¿Segura que la cita era para hoy? Pues claro, Luis, que era para hoy. Ya están avisados, ya. Lo único que tenemos que hacer es esperar. No veo a nadie todavía. Tranquilo. Buenos días, les de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¿Qué se les ofrece? Buscamos a Heraclio. Él me manda. Ustedes dirán. Es que mire, ¿sabe qué? Me urge entregarle esta carta. Es de la Liga de la Defensa Religiosa. Es muy importante entregársela. ¿No más una carta? No. Aquí en el coche traemos provisiones, armas y otras cosas. Vengan conmigo. Oiga, ¿que no será muy peligroso dejar aquí el coche? Además, entre los cuatro no vamos a poder cargar esas cajas, son muy pesadas. Claro. Bueno, ahorita les mando gente. Oiga, espere, yo voy con usted. Tú quédate aquí, Luis, por favor, con Joaquín. Sí. Y por favor, tengan mucho cuidado. Está bien. ¿Eh? Oiga, ¿y qué no es peligroso por aquí? No, niña, aquí no es peligroso. ¿No? Gracias, señor. Pues no prometen mucho, ¿no? Bueno, don Heraclio, usted tiene que comprender que la Liga de la Defensa también tiene que mandar abastecimiento a muchos grupos cristeros. Yo sí lo entiendo, pero lo que pasa es que también nosotros tenemos acá muchas dificultades. Y es de tantos federales que constantemente nos acosan. Y ya hemos tenido muchas bajas. Y al parecer es un grupo pequeño, ¿verdad? Sí, sí lo es. Y menos como para enfrentarnos a los del gobierno, ¿no? Por eso que nosotros necesitamos operar como una guerrilla. Operamos asalto de mate. Pues sí, me imagino. Bueno, pues yo espero que lo que les traje les sea de alguna utilidad. Ah, no, claro que sí. Y muchas gracias. Y denle las gracias a todos los de allá, a los de la Liga. Cómo no, de su parte. ¿Eh? ¿Y sabe qué, don Heraclio? Que Dios lo bendiga. Y a usted también. ¿Y sabe qué? Es una mujer muy valiente. ¿Yo? Sí. ¿De veras? Claro que sí. A ver, Rafael. Sí, señor. Acompaña aquí a la señora a su coche. Y váyase con mucho cuidado, porque por ahí anda un destacamento de pelones. Sí, mi jefe. ¿A usted no se le hace raro que no hayan regresado las gentes que mandamos por el cargamento? Pues sí. Con un erario empobrecido, México se enfrentaba a la baja del precio de la plata en el mercado internacional
y sus relaciones con Estados Unidos vivían momentos de enorme tensión. El poder del general Obregón había crecido de tal modo que desde mediados de 1926 se aseguraba que compartía el mando con el presidente Calles. En las diversas regiones del país resurgían partidos antirreeleccionistas en busca de opositores a Obregón. Primero entre ellos, el partido antirreeleccionista veracruzano proponía al general Arnulfo R. Gómez. Cualquier mexicano siendo revolucionario le dirá que la reelección es anticonstitucional. Sí, señor, pero los artículos que impedían la reelección han sido modificados. ¿Con qué intención? Perdóneme, general, pero yo soy el que hago la entrevista. Tiene razón. Yo le contestaré. Pase. Gracias. Siéntese. Gracias, señor. Todo ha sido preparado para que la reelección de Obregón no parezca una traición a la doctrina revolucionaria. Bueno, señor, el general Obregón ha declarado que el pueblo mismo es el que le pide que se postule. No, hombre, se lo piden tres compadres suyos que piensan beneficiarse cuando él llegue al poder. Bueno, ¿y esas ideas son las que lo convierten a usted en candidato presidencial? Un momento, mi amigo. ¿He dicho algo de eso en algún momento? No, por esa razón se lo pregunto. ¿Y por qué hace esas preguntas tan agudas? Bueno, es que todo el mundo lo dice. Yo formo parte del mundo y no lo he dicho jamás. Señor, perdóneme. ¿Con eso quiere decir que rechazaría la postulación si se la ofreciera? ¿Y quién me pediría semejante cosa? Hay grupos políticos en los que se ha manejado su nombre. ¿Ah, sí? Bueno, pues yo solamente he oído mencionar a Pancho Serrano. Ah, qué bueno que lo menciona, señor, porque me gustaría saber cuál es su opinión sobre él. ¿Mi opinión sobre él? Ajá. Bueno, pues el general Serrano, como cualquier mexicano, tiene derecho a postularse. No, señor, yo preguntaba por su opinión personal. ¿Mi opinión personal? Bueno, pues es un hombre digno, ha hecho su labor como gobernador de Distrito Federal, tiene simpatías. ¿Usted votaría por él? Tendría que pensarlo. Y desde luego dependería de que usted fuera candidato, ¿no? ¿Candidato? Es casi seguro que el partido antirreeleccionista lo hará. En los primeros escrutinios su nombre se vio muy apoyado, señor. ¿Qué haría usted si le pidieran que aceptara la candidatura? Bueno, pues entonces pregúntemelo cuando me postulen. No, señor, es que es muy difícil llegar a Veracruz. Bueno, pues tendría que esperar. Pero entonces vendrá usted invitado por mí. ¿Qué le parece? Muchas gracias. ¿Ya? ¿Qué te parece? Muy bien, Manuel. Pero como ha estado la censura con la prensa desde que cayó la Revolución Cristera, no creo que la gente alcance a leer tu artículo. Y peor aún se te va a poner si Obregón entra a la presidencia. ¿Qué? Si mi artículo no está en contra de Obregón, está en contra de la reelección, que es diferente, ¿no? Ah, pues como están las cosas en este momento, Obregón y la reelección es lo mismo. Pues sí, ese es un problema. Bueno, ¿y tú qué ya tienes a tu candidato? Sí, el general Francisco Serrano. ¿Ah, sí? El general Arnulfo R. Gómez, no le tengo mucha confianza. ¿Y a Serrano sí? Sí, Manuel. Porque es un hombre honesto y trabajador, patriota. Como gobernador del Distrito Federal, ha hecho un trabajo perfecto. No hay nada perfecto, Julio, mucho menos en un político. Pues como quiera que sea, la reelección es una traición al país. Con lo mismo empezó Porfirio Díaz, y ya ves. Lo que pasa es que se nos olvida. Además, los obregonistas... Espera, son Julio, no te confundas. El hecho de que un político no sea bueno no quiere decir que sea deshonesto o traidor. Pero en tu artículo tú mencionas que... No, yo no mencioné a nadie, no se trataba de eso. No, sí se trata de eso. No, hombre, si se tratara de eso, supongamos que el general Serrano llega a la presidencia. Ojalá. Bueno, supongamos que hace una presidencia perfecta, como según tú lo hizo en la gubernatura del Distrito Federal. A ver. Lo va a hacer, ya verás. Sí, y supongamos que al terminar su periodo el señor se quiere reelegir. ¿Qué te parecería? Se me pondría. ¿Por qué? A pesar de que fuera perfecto. Pues aún así. ¿Por qué? Que es una cuestión de principios. Ah, bueno, pues entonces estamos hablando de lo mismo, hombre. Se trata de principios, no de personas. La revolución se hizo por la no reelección. ¿Mm? Tienes razón.
Vamos a la oficina, te tengo que enseñar algo. Buenos días, señor presidente. Buenos días. No, no le vaya a contagiar el catarro que traigo. Tome asiento, por favor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Pues, ¿cómo me ve? Entonces, es cierto, como dicen, que le enferman los curas. No, esto es un simple catarro que no creo que me hayan enviado desde Roma. Le traía un informe acerca de las operaciones en contra de los cristeros. Pero, si quiere, puede esperar. Buenas o malas noticias. Bueno, hay de todo. Adelante. ¿Quiere un café o un té o alguna cosa? Deje que me lo gane. Bueno, el general Manuel Ávila Camacho atacó con éxito el cuartel general de los cristeros en Colima. En un pueblo llamado Causentla, fueron desbandados con fuertes pérdidas. Perdón, pero ¿no le hace daño, señor presidente? ¿Qué? El cigarro. No, no me hace daño. Me hace mucho daño. ¿Quiere fumar? Gracias. Bien por Ávila Camacho. Pues, no muy bien. Le dieron dos o tres sustos a los cristeros, sobre todo allá por Zapotitlán. Yo tuve que ir personalmente. Echamos mano de la aviación y los dispersamos. Por lo visto, Colima es el gran problema. Jalisco, sobre todo. Aunque también hay brotes fuertes en Guanajuato y hasta en Guerrero. No, sigue sentado, general. Gracias. Es que yo estoy cansado de esa cama, ya me duelen los riñones. Y nosotros necesitando las tropas que están en Sonora. Yo no sé qué hace Álvaro Obregón que no aplaque esos yaquis, caray. Bueno, pues resultaron más difíciles de pelar de lo que esperábamos, señor. Pero esa campaña ya está llegando a su fin. Bueno, pues en cuanto se pueda, saque a esos soldados de ahí y mándelos a Jalisco. Les hemos dado una buena batida en Jalisco. Se han fusilado cristeros en todo el estado. Incluso en la propia Guadalajara. ¿Quiere los informes, señor? No, déjelos ahí y los voy a leer más tarde. ¿Y cómo ve usted, Amaro, la situación en general? Pues no es fácil, sobre todo con ese sistema de atacar y huir. Hay que perseguirlos y eso requiere gente. De pronto hacen cosas que sorprenden, como por ejemplo el asalto al tren de Laredo. Estaban bien armados. Tenía la impresión de que este alzamiento no iba a durar mucho, ¿no? Está destinado al fracaso. No tienen cohesión ni metas concretas. Pero eso sí, vamos a tener la piedra en el zapato durante muchos meses. Ahora sí puedo tomarme ese café, señor presidente. Claro, pero para serle sincero, no se lo merece. No ha hecho usted nada para aliviarme este catarro. Esto es ilegal, general, además de una traición. General Álvarez, fíjese en lo que dice. Las reformas y los artículos 82 y 83 fueron aprobadas. Aún así es ilegal, general. La Constitución no debió ser alterada a ese extremo. General Amaro, por favor. El antirreeleccionismo fue la chispa que incendió todo. ¿De qué sirvieron entonces los años de lucha, el sacrificio de Madero, las grandes dificultades que tuvimos todos los constituyentes en Querétaro para firmar la Constitución, si a la hora de la hora traicionamos los principios fundamentales? ¡Un momento!
Lo que se pretendía con los artículos fue que un solo hombre se perpetuara en el poder, como en el caso de Porfirio Díaz. Pero no cerraba las puertas a la posibilidad de que años después de dejar la presidencia pudiera volver a regir los destinos del país. Pero esto es solo una interpretación arbitraria, general. El antirreeleccionismo es antirreeleccionismo, sea hoy, mañana o el siglo que viene. Pero entonces, ¿qué diablos prefiere? ¿A los reaccionarios como Serrano y Arnulfo R. Gómez? Pero si este no es un asunto de hombres, general, sino de principios. ¿Qué acaso en el país no hay más que tres personas que pueden acceder a la presidencia? ¡Dígame otro! No sea terco, general, ese no es el problema. ¡Sí es el problema! Dígame otro tan capaz como Obregón para enfrentárseles. Ah, vaya, por fin lo reconoce usted. No le interesa si la reelección es legal o no. Lo único que está pensando es llevar a Obregón a la silla presidencial. Están de acuerdo porque se trata de reelegirlo a él, pero no porque la interpretación de la Constitución está en duda. Obregón significa el continuismo revolucionario. Eso es pura palabrería, general. Nadie es indispensable. En fin, no sé para qué discutimos. La modificación de esos artículos ya es un hecho y usted no lo va a cambiar, general. No, pero puedo expresar mi indignación, mi absoluta oposición. Pues yo pienso que usted está equivocado. Pues yo pienso que ustedes son los que están equivocados. Con permiso. Esos rumores sobre la enemistad del coronel Tejeda contra la iglesia no son infundados. Ya demostró con hechos cuál fue su postura cuando fue gobernador de Veracruz. Uh-huh. Cerró iglesias y persiguió al clero. Así es. Sí, creo que tenemos que abandonar toda idea de reconciliación. A mí me parece que esta entrevista será nula. El coronel Adalberto Tejeda, secretario de Gobernación. Buenos días, señores. No nos se molesten, sigan sentados. No quiero hacerles perder su tiempo ni perder el mío. Ustedes conocen perfectamente la situación por la que atraviesa el país. ¿Se refiere usted a la persecución religiosa? No hay tal persecución. Hay alzamientos contra el gobierno y sofocamiento de los mismos. Hablo de esos rebeldes, llamados cristeros. Sí, sí, por supuesto, sí, estamos enterados, señor ministro, sí. Ustedes son responsables por la sangre que se está derramando y por los crímenes que se cometen. Pues, nosotros lo único que tenemos es fe. Estamos prontos para comparecer ante el tribunal de Dios. Somos, pues, incapaces de hacernos responsables de ningún crimen. Pero ustedes han organizado y fomentado la rebelión cristera. Además, la dirigen. Eso temo que no podrá usted probarlo, señor Tejeda. ¿Qué es, pues, lo que hacen ustedes? Consta a todo el mundo que hemos empleado todos los medios pacíficos para evitar la lucha entre hermanos. Tan pacíficos como el boicot, los actos anticonstitucionales y las declaraciones contra el gobierno. Eso es protesta del pueblo, señor. Nosotros hemos enseñado una doctrina. Creo que es lícito defenderla, ¿no? Aún con las armas, eso sí, no lo podemos negar. Pero han brindado su apoyo incondicional a los cristeros, incluso el económico. Eso es falso, señor. Vea usted lo que declaran en estos volantes sus fieles de la Liga de la Defensa de algo. Esa versión la difunde la Liga de la Defensa para hacer ver que la jerarquía no secunda, pero no, no es necesario. No corresponde al gobierno deslindar responsabilidades entre ustedes y sus seguidores. Es evidente su participación en esa ofensiva contra el gobierno. Por tanto, les comunico que disponen de 72 horas para abandonar el país o serán encarcelados. Señor Tejeda, nosotros consideramos que buenos esto días, es señores. Una arbitrariedad. ¿Qué hacemos, Su Excelencia? Ya ve usted cómo maneja el gobierno todo lo que a la Santa Iglesia se refiere. ¿Qué hacemos? Pues, las maletas. ¿Qué más? La gente dice que estás obsesionado con eso de los censos y las estadísticas. ¿Y tú qué piensas? Pues, yo pienso que algo hay de eso, pero también pienso que es necesario.
Además, es el tema que más te ha interesado desde que hiciste ese viaje a Europa. Mira, Álvaro, yo pienso que nosotros, como cualquier otro país que piensa dar el primer paso en firme hacia un progreso moderno de industrialización, de autosuficiencia en el campo, de estructura educativa, lo primero que necesitamos saber es de qué tamaño es el país. ¿Cuántos mexicanos somos? ¿Con qué fuerza de trabajo contamos? ¿Qué tenemos? ¿De qué carecemos? Y crear nuevas fuentes de trabajo para estas generaciones y las futuras. Sí, tienes razón, Plutarco, tienes razón. Lo que pasa es que hay muchas cosas que arreglar en el interior del país, en el interior de nosotros, en el interior de los que gobernamos los destinos de la nación. Y luego esas luchas entre nosotros no nos han permitido que las instituciones se perfeccionen para beneficio de la sociedad. No son las instituciones las que fallan, Álvaro. Fallamos nosotros los hombres. Por eso son importantes los censos y las estadísticas. Por ejemplo, ahora por primera vez sí vamos a saber cuánta gente vota por el futuro presidente. Los generales Yaquis Mori, Luis Espinosa y todos los hombres de su estado mayor se rindieron. Llegaron esta tarde a la capital. El problema Yaqui está resuelto. El problema de los Yaquis no va a terminar nunca. No se olviden que yo los conozco personalmente. ¿Paga lo que les interesa a nosotros? Sí. ¿Te estás refiriendo a considerarlos como posibles clientes? Exacto. Es probable que los levantamientos yaquis continúen, pero muy esporádicamente y sin un plan. Y sobre todo sin un presupuesto para su pretendido aparato militar. De ahí no vamos a sacar un centavo. Te lo dije desde que me lo pude equivocarse. En cambio, los levantamientos cristeros van en aumento. Ahí sí hay negocio. Pues manos a la obra. ¿Qué te pasa? ¿De qué te ríes? Felipe, cuñado, es increíble lo ambicioso que resultaste. Pues, ¿quieres que te diga una cosa, James? Tú también has sido una agradable sorpresa. Siempre dije que era un hombre de negocios, ¿verdad? Bueno, pues entonces admitamos que los dos, bueno, los tres somos hombres, digamos, con pocos escrúpulos y adelante. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo opino que deberíamos esperar un poco. ¿Esperar? Sí. El presidente Calles terminará aplastando a los cristeros. Yo lo conozco, él no es un hombre de pláticas. No tiene miramientos. Cuando toma una decisión, no para hasta que la cumpla. Es que ya hemos recibido demasiados embarques. ¡Demasiados! Bueno, yo pensé que eso ya estaba solucionado. Lo está, pero no hay que exagerar. Con que solo pudiéramos esperar un poco. Que los embarques fueran más espaciados. Bueno. ¿Por qué? Simplemente tenemos que trasladar la mercancía de un lado del país al otro. Municiones, 2,000 cajas para empezar. ¿De dónde vamos a sacar 2,000 cajas? ¿Del ejército? ¿Del ejército mexicano? Exacto. Un general amigo mío ha decidido entrar en el negocio. Mediante una buena comisión, claro. Él distraerá las municiones del cuerpo de intendencia a su cargo, nos las trae nosotros y se las vendemos a los rebeldes. A ver. Entonces este señor está dispuesto a proporcionarle armas a las mismas personas a las cuales piensa combatir. Es un hombre de negocios, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el nombre del fulano? Felipe, eso permanece en secreto. Como entenderá, su posición no es muy airosa. Sí, ya veo. Es un traidor. Quizás un ferviente católico que con ello piensa apoyar la causa cristera. ¿Tú qué piensas, James? ¿Que sea un ferviente y honesto católico o un traidor? No lo acabo de decir. Es un hombre de negocios. Simplemente como nosotros, Felipe. Exactamente como nosotros. Bueno, lo fueron mis padres y mi hermano mayor. Yo solamente trabajé un poco de tiempo. ¿Y en qué área trabajaba su familia? ¿En la gerencia, en la administración o en algunos puestos ejecutivos de la compañía? Perdóname, Fernanda, pero parece un interrogatorio, mi vida. ¿Por qué? Bueno. Pues, ¿de qué quieres que hablemos? Julieta invitó al señor para que yo lo conozca, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, ¿y cómo lo voy a conocer si no le pregunto nada? Bueno. Entonces, ¿de qué platico? Perdone, ¿cuál es su nombre? Ah, Héctor, señora. Uh-huh. Pues sí. Pues yo no creo que al señor Héctor le interese que platiquemos de cocina, costura o bordados o cosas de ese tipo, ¿no? Dígame, Héctor, ¿de qué le gustaría que hablemos? Bueno, pues, de lo que usted quiera hablar, señora. Ah. Bueno, mi tema predilecto es la religión. Aunque en mi casa siempre oigo hablar de política. ¿Le interesa a usted la política? Sí. ¿Y le interesa?
Perdóname, hija, pero ustedes me están coartando. No me dejan hablar de nada. A ver, Héctor, ¿qué piensa usted de la religión? Bueno, es un tema escabroso porque pertenece a la forma de ser de cada quien, la forma de pensar. En este país, por ejemplo, según la Constitución, cada quien puede pensar y sentir como quiera, siempre y cuando se apegue a la ley. Ah, pero la ley la impone el gobierno. Uno puede pensar y sentir como quiera, pero le imponen leyes, rica. ¿O no? Bueno, yo en lo personal, no... ¿Es usted católico? No, mamá. Yo ya te había dicho que él es anarquista y que no le importan ni los católicos, ni los budistas, ni los representantes de ningún tipo de gobierno, ni de nada. Ah, entonces es ateo. Mamá, es lo que él quiere ser. Y lo que él quiere ser... Perdóname, mamá, que te lo diga, pero no creo que lo vayas a entender. Así nos pasemos un año aquí hablando de lo mismo. Así que, ¿por qué no lo dejas en paz y mejor hablamos de... no sé, de cine y de arte o... en lo cual de seguro tampoco vas a estar de acuerdo. Bueno, hija, ¿pero cómo puedes entenderte con alguien que es ateo y que no cree en nada? Cuando tú has sido educada en la más estricta disciplina religiosa, moral y cristiana. Bueno, mamá, y algún día me preguntaste... porque tú te casaste con mi padre por la iglesia y por todas las leyes. Y que yo recuerde, mi padre muy pocas veces ha ido a misa o a la iglesia. Bueno, pero a ver, explíquenme, ¿qué hace un anarquista? Aparte de poner bombas y matar reyes y hacer escándalos. Mira, Fernando, yo después te lo explico, te presto un libro, ahí podrás yo ver... Yo no soy ninguna tarada, no, nada más diciendo... díganme qué significa. Vaya que ustedes lo saben todo. A ver, díganme, ¿qué significa Pentecostés? Bueno, pues yo sí lo sabía, creo que lo escuché en la iglesia, pero... Claro, la palabrita, ¿verdad? Pero no lo sabes. Pues yo se los puedo explicar. Ajá. Es la festividad en que la iglesia católica conmemora la venida del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen María y los apóstoles. ¿Ve qué pasa? Muy bien, muy bien. Pues mira, Fernanda. Ajá. Un anarquista es un individuo que cree que la religión y cualquier tipo de gobierno y toda sujeción a la libertad del espíritu y de la acción del ser humano deben desaparecer porque el individuo debe de ser libre. Y una sociedad de hombres libres daría por resultado una igualdad social, económica, de derechos materiales, en donde no existirían desigualdad ni explotación al ser humano. Esto coincide con la filosofía cristiana que tú conoces tanto, ¿no es así, Fernanda? Bueno, pues sí coincide con Cristo. ¿Por qué Héctor no cree en nada? ¿No estará ya lista la cena, Fernanda? ¿No tienen hambre? Hay mucha, papá, vamos, sí, ¿no? Vamos a cenar. Vamos a cenar. Luego hablamos, muchachita. Claro, yo te voy a llevar a la iglesia. Mucho gusto. Para que escuches algunas cosas. Lo que pasa con usted, general, es que usted sabe mucho de anarquismo, pero no cree en él. Y yo sí. Pero si yo también fui joven, creí en el anarquismo. Es una ideología muy interesante, no cabe duda. Pero mira, Héctor, si tú te estás dando cuenta de los acontecimientos nacionales e internacionales, de la libertad, de los derechos humanos. Por ejemplo, el caso de Hernán Laborde, que es aprehendido por su participación en la huelga ferrocarrilera e inicia una huelga de hambre que a nadie le importa. Asimismo, son encarcelados Sacco y Vanzetti y condenados a muerte. La invasión norteamericana a Nicaragua. Bueno, pues con todos estos acontecimientos y todos los que podemos leer en los periódicos todos los días, ¿cómo crees tú que pueda florecer el anarquismo en este momento en un país del mundo? Pues sí, que se puede hacer, pero yo sigo con mis convicciones. Pues perdóname, pero estás equivocado. Yo creo que si tú quieres un cambio en la sociedad, tienen que entrar a la regla del juego, al terreno de juego, y luchar desde ahí, ir haciendo las modificaciones y el cambio. Claro, esto te va a costar esfuerzos, sacrificios, hasta la vida. Te podría poner de ejemplo a Ricardo Flores Magón,
Aquiles Cerdana, Madero, Carranza, Zapata, sí, pero no hay salvación desde dentro, fin, ellos. Todos estos hombres en todas partes del mundo. Bueno, ¿y cómo es posible que todos estos hombres que usted ha mencionado, general, hayan muerto sin que exista un cambio de valores en la sociedad? No, pero el cambio sí existe. Ha existido. Y a través del sacrificio de todos estos hombres, no cabe duda que se ha ido modificando la sociedad. El mundo avanza. Sí, el mundo avanza. Pero mientras haya acumulación de la riqueza, pues cada día habrá un menor grupo de ricos y una gran muchedumbre de pobres y hambrientos. Por eso mismo te digo que tienes que entrar a luchar en el terreno de juego para hacer el cambio desde dentro. Oye, Víctor, explícame por qué ahora tienen tan buenas relaciones Calles con el gobierno de Estados Unidos, si antes tenían tantos problemas. Ya ves, se dice que ahora van a instalar un teléfono directo entre el presidente de los Estados Unidos y el de México, y eso después de tanto pleito. Julieta, nadie escapa que las relaciones entre México y Estados Unidos han sido difíciles. Todos sabemos que desde 1917, la deuda externa, la reforma agraria y la propiedad de minas y petróleo han sido problemas permanentes. Razón de más a lo que digo. Después de que todo eso no se ha resuelto, ahí tienes un lindo discurso del presidente americano y una linda respuesta amistosa de Calles y asunto arreglado. No, Julieta. Antes sucedieron muchas otras cosas. ¿Cómo cuáles? Mira, Julieta, yo conozco todo este embrollo internacional, porque mi jefe, el señor Morones, ha participado en todo muy de cerca. Como que a nosotros en la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo nos toca lidiar con todos los conflictos obrero-patronales. No me digas. ¿Y eso qué tiene que ver con un conflicto de política exterior? Sí, Julieta. Las compañías petroleras dan trabajo a un gran número de obreros. Pues daban, porque leí hace unos días que la compañía americana La Huasteca despidió a la mitad de sus trabajadores y que la compañía inglesa El Águila disminuyó sus explotaciones en la zona de Tampico. También decía el periódico que ahora prefieren explotar el petróleo de Venezuela. ¿Te das cuenta de lo complicado del asunto? Pues es que no entiendo bien. ¿Por qué no me explicas? Mira, durante todo 1925 hubo un pleito diplomático para evitar que se aplicara el artículo 27 de la Constitución. ¿Sabes lo que dice? No lo recuerdo bien. Mira, textualmente dice que sin lugar a dudas, el petróleo y todos los recursos del subsuelo de México son de México. Bueno, los países inversionistas quisieron llevar el asunto al arbitraje internacional, pero México no quiso negociar su soberanía. Claro que a los petroleros no les gustó que les restringieran sus exportaciones y presionaron de tal modo al gobierno americano que este amenazó con invadirnos. ¿Y a poco de veras pensaban invadirnos? Pues según parece, los barcos de guerra ya venían sobre Tampico. Mira, se llegó un momento que Calles le ordenó a Lázaro Cárdenas, comandante militar de esa zona, que quemara los pozos, haciendo un incendio. Pero es que no puede ser. A ver, ¿con qué pretexto nos invadirían? Pues planearon provocar una causa para invadirnos. Pero nuestra gente logró robar a la embajada americana los documentos que probaban la provocación, que después nos acusarían. El embajador mexicano mostró los documentos al presidente americano y este tuvo que reconocer públicamente su veracidad. Todo esto suena a un episodio casi policiaco, pero no me digas que ya con eso se quedaron tan tranquilos. Yo he oído a papá hablar del embajador americano, creo que se apellida Sheffield. Dice que es muy duro, que no se deja más. Sí, es cierto. Pero el presidente norteamericano está terminando su periodo. Él vive bajo la presión de intereses opuestos. En vez de representar a su gobierno, representa los intereses de los petroleros. Funcionarios y senadores que representan al pueblo norteamericano están en desacuerdo con la política de Sheffield y prefieren la negociación con nuestro país. Esto sin contar con la presión de los grupos petroleros holandeses e ingleses. Pues claro, defiende sus propios intereses, ¿no? Pues realmente se le han puesto al presidente Calles y al país las cosas difíciles. Además de todo lo que cuentas, tienen contra todos los católicos, hay huelga de ferrocarrileros, polémicas por la reelección. A ver cómo la libra. No creo que dure mucho tiempo ese hombre. La herida es grave. Lo que me consuela es que pudo confesarse, padre. Eso sí, ahora está en paz. No sabe la angustia que teníamos antes de su llegada. Los heridos necesitaban ayuda espiritual. ¡Ahí vienen los federales! ¡Los callistas!
que allí se nos atacan. ¿Qué hacemos? ¡Atrincherense! ¡Rápido! ¡Muévanse! ¿Y yo qué hago? ¡Escóndase, padre! ¿Por qué? Yo también sé disparar. ¡Pues agarre un rifle y véngase! ¡Tómala! Panchito, es demasiado. No, recuerde el adagio, Arnulfo. El vino ayuda a decir la verdad. Para mí no es necesario. Sabes que estoy siendo enteramente franco contigo. Si no lo creyera, no estaría aquí contigo, Arnulfo. Mis cartas están sobre la mesa. Yo te aseguro que me lanzo solamente por no dejar libre el campo, Obregón. Es lo mismo que me pasa a mí. Lo pensé mucho, Arnulfo. Pero no podemos dejar el precedente de que nadie se opone cuando alguien quiere reelegirse, traicionando así los principios de la revolución. Oye, ¿y qué impresión tienes de nuestra entrevista con Álvaro? La entrevista bien, bien. Pero él no va a respetar ese supuesto acuerdo entre caballeros. Tengo la misma impresión que tú. Creo que vamos a tener una campaña llena de agresiones y de injurias. Y que al final no se va a respetar el voto popular. Calles lo apoya incondicionalmente, como en su momento Obregón apoyó a Calles en contra de Adolfo de la Huerta. Mira, Panchito, te lo digo con el corazón en la mano. Que tú y yo lleguemos a la presidencia es cosa secundaria. Lo que debemos evitar a toda costa es la reelección. No, ¿y el continuismo? Entonces, lo que es importante, tanto en tu campaña como en la mía, es que demos la impresión de una gran solidaridad frente a esa maniobra. No, estoy completamente de acuerdo. Mira, si te parece, al salir de aquí hacemos una declaración a la prensa. En el sentido de que aunque rivales políticos, somos amigos y somos caballeros. Y que estamos unidos por el mismo ideal revolucionario, ¿eh, Arnulfo? Claro. ¿Mi general? Oiga, sargento, ¿qué le pasa? Nada, mi general. El capitán Fernández sigue acechando a la partida de cristeros que comanda el alzado Figueroa. Todavía no avisan cuándo atacarlos. Tres y media. ¿Qué esperarán? A lo mejor tienen una salida que no sospechábamos, general. No. La única salida es por la cañada. Ahí los vamos a agarrar. No quedará ni uno. Caray, mi general. Quisiera tener su seguridad de que esos hijos van a tratar de escaparse de noche. ¿Y qué les queda? Ya pronto va a amanecer. Ah.
Si salen con la luz del día es como si se suicidaran. No, pues eso sí. ¿Cuántas bajas tuvimos? 8 hombres muertos y 2 heridos. Pero ellos, les matamos como 20. Voy a llenar de cadáveres cristeros todos los postes que encontremos en el camino, hasta que este se acabe. El aviso del capitán Fernández. Bueno, vámonos a la fiesta. Mira, Panchito. Sí. Hay algo que no declararemos públicamente, pero que quiero dejar sentado claramente entre tú y yo. Sí. Si hay violencia, si hay imposición antes de las elecciones, yo no lo permitiré. Estoy dispuesto a todo. A todo, Panchito. Bueno. Es más, cualquiera que sea el resultado de esta campaña, Rulfo, debemos estar preparados. Sí. En las luchas políticas con Obregón, no solamente está en juego el poder y el futuro, sino también... Bueno, uno tiene que comprometerse. Sí, pero con las ideas. Y con los hombres. Yo pienso que Serrano está tomando una actitud muy valiente. No cualquiera se lanza contra Obregón. Sí, hombre, le hice un manifiesto y... Pues no es nada del otro mundo. Pero lo que dice es cierto. ¿Ah, sí? ¿Lo que no dice también? ¿De qué hablas? Por favor, todo el mundo sabe que se está preparando un levantamiento. Eso es mentira. ¿Es mentira que el señor te tiene que informar de sus planes o qué? Entonces no me invitaría el próximo sábado a su cumpleaños a su casa. Mira, Julio, no me gusta lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque si cada que vas a hacer un reportaje te vas a comprometer o te vas a inmiscuir... Pero esto es frito, mano. Esto es un reportaje muy diferente. Ah. Tú lo sabes. Además, va en juego el futuro de México. Sí, pero Serrano no nos va a salvar. El tipo es un bebedor, es un jugador. Eso se lo están inventando sus enemigos. Ven y pues, pero como todo el mundo, yo siempre lo he visto en su juicio y diciendo cosas muy sensatas. Mira, no me vas a negar que primero estuvo con Obregón y ahora que le acaba de dar la espalda. Bueno, todos han dado el chaquetazo. Él creyó en Obregón, pero cuando intentó reelegirse no lo siguió. Mira, Julio, te estás apasionando demasiado con Serrano. Como tú te apasionaste con Carranza. Uno tiene que creer en algo o en alguien, ¿no crees? Bueno, ya. Te diviertas en tu fiesta. ¿Dónde es? En Cuernavaca. ¿Hasta Cuernavaca? Ya voy a ir. Pues pensé que en Tabasco y con Garrido Canaval iba a estar a gusto. No me puedo quejar, señor. Me fue muy bien. Si no fuera por ese clima... ¡Qué clima! ¡Y qué calor, señor! ¡Qué calor! ¿Y cómo va Tabasco? Para arriba, señor. ¡Qué estado! Todo mundo trabaja, todo mundo cultiva... ¿Y nadie bebe? No. Eso es lo único malo. Pero ya conoce usted el lema de Garrido.
el alcohol y los curas son el veneno del pueblo. Qué curioso es este Garrido. Odia a la muchería y a los curas y se está convirtiendo en puritano. ¿Y aquí, señor, qué hay de nuevo? Muchas cosas. Y de todo. Bueno y mal. Sí. Algo se comentaba en Tabasco sobre una junta de trabajo. Sí, después del conflicto ferrocarrilero se integró la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para arreglar asuntos laborales. Una conquista del trabajador. Sí, y también tuvo problemas con los trabajadores del petróleo, ¿verdad? Seguían perforando pozos a pesar de la prohibición decretada. Le pedimos su ayuda al general Amaro y los soldados fueron y pusieron cadenas a las válvulas, pero las rompieron. ¿Y qué piensa usted hacer, don Luis? Vigilar. Vigilar y no permitir otras violaciones a la ley. Si yo le puedo ayudar, don Luis, estoy completamente a sus órdenes. Vamos a esperar cómo evoluciona el asunto. ¿Y después? Puede que me sea útil en Hidalgo. Ahí ha habido choques entre los obreros rojos de la CGT y los nuestros de la CRO. Lo que usted ordene, señor. Vaya a descansar del viaje y del calor. Mañana nos veremos en la oficina. Como usted ordene, señor. Ah, saludos a la señora. De su parte, don Luis. Señor presidente, lo espera. Señor presidente. Siéntese, general. Gracias, señor. ¿Ya ve usted? Califican a los señores diputados de rebaño. Apodan al señor Obregón Álvaro López de Santana. Arnulfo ha amenazado con levantarse en armas. Promete una fosa común a sus opositores. Y él y Serrano han formado una coalición en la que, al parecer, resulta indiferente cuál de los dos llegue a la presidencia. Esta es una lucha política muy seria, general. ¿A esta gente es a la que usted se está uniendo? No. No me ha entendido usted, señor presidente. Yo no soy serranista ni apoyo a Arnulfo R. Gómez. No me gustan como candidatos presidenciales. Pero tengo el deber de advertirle que me he declarado públicamente como antirreeleccionista. ¿Apoyando a quién entonces? ¿A Vasconcelos? ¿Como ya lo proponen algunos despistados? Pues yo apoyo a quien el pueblo elija, señor. Pues el pueblo solo va a decidir entre Obregón por un lado o los generales Serrano y Gómez por el otro. No hay más opción. Y si tanto se opone usted a la reelección, ¿por qué se declaró públicamente en contra de las reformas de los artículos 82 y 83 de la Constitución? Pues porque jamás imaginé que se aceptarían esas reformas y que se traicionaran así los principios de la revolución. Bueno, la no reelección puede ser interpretada. Yo adopté ese lema, señor presidente, y sigo creyendo en él. Señor general, está usted muy mal informado. ¿Sabe usted lo que le espera al país si Serrano o Gómez ocupan la presidencia? ¿Sabe usted qué prepara? Difícil que esto suceda, señor, y que sean capaces de esto. Por favor, general, son capaces de esto y más. Nuestra historia lo registra. Tienen a muchos militares de su lado, dispuestos a todo. No vacilarán en atentar contra mí si es preciso. No le estoy exagerando. ¿Quiere usted otro baño de sangre en el país? No, señor, yo no quiero eso. Pues la situación no se presta para titubeos. Señor presidente, el señor secretario de Guerra y Marina está esperando. Que pase el general Amaro. Sí, señor. Yo vine con el solo propósito de comunicarle que soy un antirreeleccionista convencido. Y si se me pregunta públicamente, así lo diré. Yo no quiero que usted me tilde de desleal. Por eso preferí hablar con usted
francamente. Yo no soy un hombre de titubeos. Tengo convicciones firmes, señor. General Álvarez, mire, a pesar de su origen carrancista, yo siempre lo he admirado y lo he considerado a usted un hombre respetable, honesto y leal. Por eso lo mandé a llamar para que sea usted mi asesor. Aunque a veces nos cuesta un poco de trabajo ponernos de acuerdo, ¿verdad? Pero como usted sabrá, en estos niveles se está muy solo. Y no se puede hablar abiertamente con nadie. Y usted es la única persona que habla con la verdad. Porque además yo sé que usted no tiene ambición de poder. Gracias, señor presidente. Para mí lo único que importa es la legalidad en todo acto gubernamental y la protección de las instituciones. Bueno, pues a veces las instituciones se deben proteger con la fuerza y este es el caso. ¿Usted no cree en la amenaza de un cuarto de lazo? Bien. Pues ya veremos a quién le da el tiempo la razón. Le agradezco mucho, como siempre, su franqueza. Estaremos en comunicación. Ya sabe usted que estoy a sus órdenes, señor presidente. Con permiso. General Amaro, mucho gusto. ¿Cómo está, don? Mucho gusto. Encantado. Hasta luego. ¿Cómo está usted? Bien, señor presidente, gracias. ¿Insiste en lo mismo? Sí, el general Álvarez es un hombre de confianza. ¿Qué pasó? ¿Se confirmó todo? Sí, señor presidente. Vengo de una ceremonia en el Colegio Militar y le puedo informar que para el 2 de octubre, durante las maniobras en los llanos de Balbuena, Serrano esperará noticias en Cuernavaca. El pretexto es que van a celebrar su cumpleaños, pero todo lo tienen bien preparado. Pues se van a llevar una sorpresa grande. Ellos suponen que usted y el general Obregón asistirán a las maniobras militares y las fuerzas ahí destacadas están decididas a sublevarse. Podemos aprehender a los jefes ahora mismo. Pero ¿con qué pruebas? Señor, pues creo que hay muchas. Por ejemplo... Mire, no, general, déjelos que actúen. Ya procederemos cuando se descubran. Pero eso sí, general Amaro, con toda energía. Ha pedido ser relevado por su íntima amistad con Panchito Serrano. El general Amaro lo ha propuesto a usted, general Claudio Fox, para cumplir una comisión. El propio secretario de Guerra dará a usted las órdenes que yo le he dado. Cumpliré sus órdenes, señor presidente. Así lo espero. No tendremos oposición alguna en la Jefatura de Operaciones del Valle de México. Por órdenes del señor presidente, el general Eugenio Martínez sale con rumbo a Europa en misión especial. Ese no es el único peligroso. El general Arnulfo R. Gómez salió esta mañana rumbo a Veracruz para unirse al general Lucerna. No, eso lo entenderemos después. Lo importante es detener a Serrano en Cuernavaca. ¿Van a asistir el señor presidente y el general Obregón a las maniobras militares de mañana? No, por supuesto que no. Me presentaré yo y ya veremos si me hago respetar o no. General Fox, usted diríjase a Cuernavaca y hágase cargo de Serrano y su gente. Usted me acompañará a las maniobras. Si los generales Aguilar, Almada, Rueda, Quijano y Altamira intentan algo, los fusilamos ahí mismo. Y ya veremos si les quedan ganas de sublevarse contra el gobierno. ¡Viene el general Serrano!
Muchas gracias, de verdad. Debo confesarles que me siento aquí en Cuernavaca, en esta bella ciudad, como en mi propia casa. Muchas gracias por su hospitalidad. Y en respuesta a tan amable gentileza, quisiera comentarles algunas de mis ideas políticas que ya he expuesto en mi gira electoral por la República. Aunque ha pasado tiempo, sigo hallando las opiniones del general Obregón, del candidato Obregón, sin juicio, consecuentes con su actual estructura mental y producto del agotamiento que padece. Tiene razón Obregón cuando afirma, claro, dentro naturalmente del delirio de persecución que lo inquieta, también dentro de la reacción evidente por todas partes. Tiene razón, digo, cuando afirma que existen dos campos bien definidos: el conservadorista puro y el revolucionarista sano. Pero es necesario, amigos, que algún alma compasiva se encargue de explicarle a este pobre hombre que mi manifiesto, por respeto a la nación, debe leerlo y debe meditarlo. Es un manifiesto, amigos, escrito para los mexicanos. Pero claro, para los mexicanos patriotas. Llanos de San Lázaro esperaban la llegada de los generales Calles y Obregón. La tensión podía sentirse en el ambiente. ¿Sería verdad que habría un atentado? ¿El ejército se rebelaría ante su presidente y su candidato? ¿La llegada del ministro de la guerra? ¿Del ministro de la qué, perdón? De la guerra, del ministro de la guerra. El general Joaquín Amaro acalló todas las especulaciones. Las actividades se realizaron ahí bajo la mayor tranquilidad. El ministro de la guerra se retiró con toda su comitiva y los batallones y regimientos se enfilaron por los caminos de Puebla. Ya no tengo ninguna fe en lo que va a suceder. Las cosas no resultaron como preveíamos en las maniobras del ejército. Calles controla todo. Señores, ya están ustedes demasiado comprometidos. Si los aprenden aquí conmigo,
Pueden decir que vinieron invitados por mis amigos a la comida que me darán mañana en mi ranchito con motivo de mi cumpleaños. Podrán creernos que a eso hemos venido, cuando a usted lo consideran políticamente como el único y principal responsable de lo que pueda haber pasado esta madrugada en México en las maniobras de Balbuena. Yo me quedo con usted hasta el final, general. Tú eres el periodista, ¿verdad? Y también uno de sus seguidores. Más te valdría largarte ahora que aún tienes tiempo. Nadie te relaciona conmigo. Pero yo ya elegí mi posición, señor. Te lo agradezco. La sublevación es un hecho. Tenemos la lista completa de los sublevados. ¿Qué hacen Serrano y Arnulfo? Arnulfo R. Gómez salió de incógnito para Veracruz y ya se unió con el general Enrique Lucero en el fuerte de Perote. Podemos controlar muy bien la situación, a pesar de que el general Héctor Almada salió con 1,000 hombres por Texcoco para unírsele a Arnulfo Gómez. Serrano ya debe de haber sido detenido en Cuernavaca por el gobernador Ambrosio Fuentes. ¿Ya salió el general Claudio Fox a Cuernavaca? Sí, señor presidente. De acuerdo con sus órdenes, lo envié a encontrarse en la carretera de Cuernavaca con los apresores de mi coche. Lo acompañan los coroneles Marroquín y Nazario Medina. 6 oficiales de mi absoluta confianza, 50 hombres y 25 automóviles. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Piensas ejecutarlos? ¿Tú crees que si hemos caído en el 4 que nos pusieron en las maniobras militares de Balbuena, no nos asesinan, Álvaro? No estoy reestructurando un país para que un puñado de hombres desleales y traidores lo eche todo a perder. ¿Qué noticias tiene usted del comandante militar de Morelos? El general Juan Domínguez negó su apoyo a Serrano. La guarnición se mantiene fiel al gobierno. La rebelión fracasó totalmente. Antes que nada, quiero al general Francisco R. Serrano. ¿Pero cómo diablos te metiste en esto? La conjura es más grande de lo que imaginas, Álvarez. Palavicini, Martínez de Escobar, qué sé yo. ¿Con las que quieren combatir? No nos dejaron otras. O el levantamiento o la reelección de Obregón. Ayer mismo yo pensaba, como lo haces tú, en cuanto a la reelección me refiero. ¿Y ya no? Pero ni por aquí me pasó la idea de unirme a un golpe militar. Todo excepto la traición, Murillo. Entonces, ¿no vas a ayudarme? ¿Cómo? ¿Qué quieres que haga? Habla con el presidente. Aboga por mí. Calles te escucha. Murillo, yo abogaré por todos hasta donde la razón me lo permita. Pero no hay un margen muy amplio. Calles nos mandará a matar. Estancia salió por tren a Veracruz el 1 de octubre de 1927 para unirse en Perote a las fuerzas del general Horacio Lucero. Al mismo tiempo, el general Francisco Serrano se trasladó a Veracruz a esperar noticias del triunfo del levantamiento planeado en Balbuena. Tan pronto los generales Héctor Ignacio Almada, Alfredo Rueda Quijano y el coronel Carlos Altamira se insubordinaron, el presidente Calles, el candidato Obregón y el secretario Amaro procedieron a someter con toda energía el pronunciamiento antirreeleccionista. El 3 de octubre de 1927, el general sinaloense Francisco Serrano, que pensaba al día siguiente celebrar sin las formalidades prescritas conforme a derecho, por el general Enrique Díaz González, para llevarlo a la Ciudad de México. ¿Alguna novedad? Ninguna, general. Al momento de la aprehensión, solo uno de sus acompañantes, el licenciado Francisco J. Santamaría, logró confundirse entre los curiosos y emprender la fuga. Al alza de operaciones en Guerrero, se hizo cargo de los 14 prisioneros. A estos los encabezaba Francisco Serrano, quien por algún tiempo había llegado a ser el candidato de Obregón para sustituir a Calles en la presidencia de la República, y en otros tiempos, su jefe de Estado Mayor, su mejor amigo y su colaborador más próximo.
¿Qué pasa, General Fox? Vengo a que me entregues a los prisioneros. Solo que tengas una orden escrita. Y por el propio señor presidente de la República. ¿Aquí mismo? Aquí mismo. Son todos suyos, general. Coronel Marroquín, cumpla las órdenes. Sí, señor. Gracias. Hasta luego, general. Hasta luego. Serrano, que se había distinguido por su lealtad y eficiencia al someter la sublevación de la huertista, se consideró traicionado por Obregón y este por Serrano cuando se entabló la batalla por la reelección. ¿Qué es lo que pasa, General Fox? Nada, Pancholín. ¿Qué nos van a hacer? Ande. La antigua lealtad se tradujo en insulto. Serrano tildó a Obregón de candidato sin juicio, de pobre hombre y víctima de delirio persecutorio. Chuy fornicario. Serrano lanzó el 23 de junio de 1927 un manifiesto a la nación y pública en contra de Obregón. Los políticos de izquierda acusaban tanto a Francisco Serrano como a Arnulfo R. Gómez de pagar sus campañas con fondos de las compañías petroleras extranjeras. La CROM, por su parte, los denunciaba como aliados del Partido Comunista Mexicano. Ambos mantuvieron una actitud mutuamente amistosa en sus campañas. Gomistas y serranistas habían llegado al punto sin retorno y habiendo tratado de adelantar el golpe que los amenazaba, fracasaron. Así, mientras la búsqueda y captura del general Serrano terminaba, la persecución del general Arnulfo R. Gómez se iniciaba en Veracruz. Al mismo tiempo se procedía a someter los intentos de secundar el golpe en Coahuila, Chiapas, Hidalgo, Sonora y Zacatecas, y a fusilar a los capturados en Balbuena. A medianoche del 3 de octubre de 1927, el jefe del Estado Mayor Presidencial proporcionaba a la prensa el siguiente boletín. El general Francisco R. Serrano, uno de los autores de la sublevación, fue capturado en el estado de Morelos con un grupo de sus acompañantes por las fuerzas leales que guarnecen aquella entidad, Juan Domínguez. Se les formó un consejo de guerra y fueron pasados por las armas. Los cadáveres se encuentran en el hospital militar de esta capital. ¿A dónde nos llevan, Fox? No te preocupes, Pancholín. Por aquí cortamos camino para llegar más rápido. ¿Listo? Sí, señor. Que tomen posiciones. ¡Vamos! ¡Bajen! ¡Bajen! ¡No hagas daño a mi gente! ¡No le hagas daño a mi gente! ¡Vamos! ¡Bájense! ¡Todos abajo! ¡Bájense! ¡Abajo todos! ¡Vamos! ¡Bájense! ¡Rápido! ¡Bájalo!
Continuaba con los siguientes nombres: General de División, Francisco R. Serrano. Generales, Carlos A. Vidal, Miguel A. Peralta y Daniel Peralta. Señores licenciados: Rafael Martínez de Escobar, Alonso Capetillo, Augusto Peña, Antonio Jáuregui, Ernesto Noriega Méndez, Octavio Almada, José Villa Arce, licenciado Otilio González, Enrique Monteverde y ex general Carlos B. Ariza. Pues muchos amigos míos estaban involucrados en estos dolorosos acontecimientos. ¿Pero eran culpables o no? Sí, sí. Había un complot encabezado por el general Eugenio Martínez, que por cierto fue el que negoció la rendición de Villa en el gobierno de Adolfo de la Huerta. Francisco Serrano también, amigo nuestro. Él ha sido un general que ha prestado incontables servicios al país y a la revolución. Pues los dos, siendo candidatos, estaban en la conjura. Así como el general Arnulfo R. Gómez. ¿Pero qué pretendían? Sí, se habían lanzado como candidatos a la presidencia. Pues es que ellos nunca creyeron en la legalidad de las elecciones. Ellos sabían que el presidente Calles apoyaba a Obregón al permitir la modificación al artículo 83 que daba paso a la reelección. ¿Y tú crees que está correcto eso? Bueno, no. Sabemos que no. Yo mismo se lo he dicho al presidente Calles. Lo que sucede es que los generales Serrano, Arnulfo R. Gómez y sus seguidores rompieron la unidad revolucionaria, se pusieron fuera de la ley a levantarse en armas con 4 regimientos en los llanos de Valbuena. ¿Y el general Eugenio Martínez? Pues él, como es amigo de Calles, lo envió a Europa para salvarlo de la quema. Pero era necesaria tanta crueldad. Matar así a 13 personas. Pues ese es el problema cuando la violencia se desata. Por eso yo digo que siempre va a funcionar mejor el sentarse en una mesa, discutir, negociar, que tomar las armas para pelear y matar y asesinar. Pues sí, pero tampoco se puede permitir que el presidente Calles y Obregón se conviertan en tiranos. ¿O no me vas a decir que ellos se hubieran sentado a discutir con esos generales? Estera, la revolución ha costado al país 1,000,000 de muertos y no se ha arreglado nada. Sí, claro que se han arreglado muchas cosas. ¿A qué se ha arreglado? ¿Que Obregón y Calles se adueñen del país? No. Entonces Obregón pone a Calles, Calles pone a Obregón y ahí se van por las armas. Mira, Fernando, toma tu jugo de naranja, no entiendes nada. Ah, pues si no entiendo nada, ¿para qué me vienes a contar todas estas cosas? Y a despertarme tan temprano. No entiendo nada. Señor Fortuna.
¿Hay noticias? Acaba de llamar Lascano desde el hospital militar. Serrano y a sus seguidores. No es la manera de hacer las cosas. Mire usted, la manera o los modos de hacer las cosas salen sobrando. Serrano era un conspirador. ¿O ustedes de los que se han creído de la versión que estaba celebrando su santo con nosotros inocentemente allí en Cuernavaca? No lo sé, señor. Hay muchas versiones diferentes, pero ¿cuáles son las pruebas? Metido en su casa, usted no las puede obtener. Pero aquí nosotros nos enteramos de todo. Para que usted se entere, el golpe de Estado estaba preparado para el día en que se efectuaran las maniobras militares en Valbuena. Pero no hubo tal levantamiento, señor. Ay, no, claro que no. Porque no nos presentamos ni Obregón ni yo, que es lo que ellos esperaban. Pero inmediatamente se produjo el lanzamiento. Y lo dirigen los generales Almada, Rueda Quijano y Altamira, apoyando a Serrano y a Arnulfo R. Gómez. Mire, general, usted mismo ha dicho que tenemos que defender las instituciones. Y si hay algunos levantados en armas, tenemos que proceder como un gobierno legalmente constituido, ¿o no? Pues sí, sí, señor presidente, pero ¿por qué no darle la oportunidad de defenderse en un juicio? ¿No le dio usted mismo la oportunidad al general Eugenio Martínez de salir fuera del país a pesar de que se había comprobado que eran unos conspiradores? Lo mismo quise hacer con Panchito Serrano y otros, pero no. Usted sabe lo que son los subalternos. Toman decisiones por su cuenta para hacer méritos. Pero nadie va a creer esto, señor presidente. ¿Y a mí qué me importa que no lo crean? Lo he expuesto muy claramente a la prensa. Pero, señor presidente, entiéndame. Algunos de los hombres que hicimos la revolución nos hemos retirado pensando que el país está en paz y que lo que se haga en el futuro tendrá que ser por los caminos legales. No nos podemos resignar a que se siga derramando sangre. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Perdonar a los traidores? Por lo menos no eliminarlos, señor. Y menos así, de noche, en una carretera, sin juicio. Piense usted en la opinión pública. La opinión pública, general, es muy compasiva. Y nosotros no podemos darnos ese lujo. ¿Pero es un lujo someter a los culpables a juicio? Bueno, ¿cuál sería la diferencia? Mire, ayer fue aprehendido Arnulfo R. Gómez. Lo sometieron a un juicio militar y mañana será pasado por las armas. ¿Arnulfo, señor? Pero no puede usted hacer nada por él. Claro que puedo, pero no debo. 20 veces se les ha dicho que no podemos permitir que en este país cada militar que cuenta con un puñado de hombres se levante en armas cuando no está de acuerdo con el gobierno constituido. Y eso usted es el primero en reconocerlo, ¿sí o no? Sí, señor, sí, desde luego, pero Arnulfo... Pues créame que yo lo siento más que usted. Fue un buen revolucionario. Tiene una muy buena hoja de servicios, pero ahora olvidó todo eso y se sublevó contra el gobierno constituido. Pero usted sabe la causa de todo esto. Es la reelección de Obregón. Si el pueblo no quiere a Obregón, que lo derrote en las urnas. Ese es el camino de la paz y la legalidad. Pero cuando un militar escoge el camino de la violencia, ya sabe lo que le espera. ¿Se busca conmigo mi automóvil? Señor, tengo que esperar en mi oficina. Tengo algunos asuntos pendientes. Bien. Gracias.
Con permiso. Que le vaya muy bien, señor. ¿Quién ordenó la matanza y los asesinatos de Huitzilac? El pueblo tiene derecho a saber si vivimos en un país regido por las leyes o por la barbarie. Y esto solo lo puede responder el señor presidente Calles. ¿Sabía él que se planeaba este asesinato? De ser así, ¿por qué no lo impidió? ¿Lo ignoraba? En este caso, ¿qué espera para aplicar a los responsables todo el peso de la ley? ¿Qué clase de país estamos construyendo? Señor presidente, usted tiene la palabra. Bueno. Señor Manuel Fortuna, tengo un recado que darle. Es usted un hombre muerto. Bueno, Luis, me pidió usted que al terminar esta reunión de gabinete quería hablar conmigo. ¿De qué se trata? Bueno, como ya se habrá dado cuenta, las reacciones de la prensa por las ejecuciones de Huitzilac. Creo que Fox se excedió. Acusan que el hecho está lleno de crueldad y de sadismo. Hay un periodista y un tal Manuel Fortuna, que es el más exaltado. Y hasta fotografías publicaron, no sé de dónde las sacaron. A Pancho Serrano, con todo y sus defectos, había mucha gente que lo quería. Y ante esta forma de ejecutarlo, hasta los que no lo querían, lo toman ahora de bandera contra nosotros. ¿Y qué piensa usted que se puede hacer ahora, Morones? Creo que el secretario de Gobernación no ha manejado las cosas como debía. Creo que debió haber tenido más control con la prensa. Bueno, después de esto, ¿qué quiere que hagamos? Lo hecho está hecho y lo dicho está dicho. Sí, pero lo importante es desviar la atención sobre la reelección de Obregón. No sobre una represión de su gobierno. Mire, hable usted con el secretario de Gobernación y dígale usted de mi parte que trate de desviar la atención de este asunto hacia el motivo reeleccionista. Toda la gente sabe la pugna entre Álvaro Obregón, Serrano y el prófugo Arnulfo R. Gómez. Así que yo creo que eso es todo. Sí, señor. Con permiso. Pase usted, Luis. General, llegó la hora. Vamos. El general sonorense de 39 años, Arnulfo R. Gómez, fue derrotado en Ayagualulco, Veracruz, por su compadre José Gonzalo Escobar el 10 de octubre de 1927. Varias semanas después, traicionado por un subalterno, fue detenido en una cueva en donde, enfermo, se refugiaba en compañía de su sobrino. Estoy nervioso. Arnulfo R. Gómez se había declarado revolucionario desde 1906, en que participó en la huelga de Cananea. Antirreeleccionista al lado de Francisco I. Madero, fue postulado por el nuevo Partido Nacional Antirreeleccionista en junio de 1927. Valioso apoyo de Calles durante la lucha armada, secundó el plan de Agua Prieta y defendió la Ciudad de México contra los de la Huertistas. A principios de 1927, muchos lo consideraron el candidato del presidente Calles a sucederle. Hombre de notable valentía, Arnulfo R. Gómez fue pasado por las armas en Coatepec el 4 de noviembre de 1927. En el mismo panteón de Teocelo fueron fusilados el coronel Francisco Gómez Vizcarra, el coronel Castaño Flores y el coronel Martínez Pulido. Lo demás ya se refiere al traslado de los cadáveres. Algo muy macabro. Se estaba perdiendo el control del orden en este país. ¿Qué te asombra? ¿No te dijo el propio Calles la vez que quisiste intervenir por el general Gómez que lo iban a fusilar? Pero no me refiero. Se había levantado en armas contra el gobierno. Eso fue un intento suicida, ¿no, señor? Sí. ¿Por qué? En cuanto se supo de la sonada, los generales y los gobernadores se apresuraron a patentizar su adhesión al presidente. El único que se salvó fue el general Eugenio Martínez, como te dije. Y esto porque, de hecho, pues, Calles lo perdonó, era su amigo. Pero yo me pregunto,
Es que los mexicanos no sabremos arreglar nunca nada si no es a tiros. Ya dije que Calles nos iba a traer la ruina. Vaya, hombre, no digas tonterías. Tiene usted cierta razón, doña Fernanda. Y usted ha visto cómo lo he atacado por medios del periódico. Pero es que también debemos de reconocer que si no estuviera en la presidencia un hombre con esta fuerza y esa capacidad de decisión para organizar al país, para hacer más firmes las instituciones, no sé, el país no estaría saliendo adelante, pienso. Lo que pasa es que Calles es un hombre radical, pero que le hace falta al país en este momento. Sí, pero con esas purgas sangrientas y sin religión. ¿Por qué todo lo tienes que ver a través de la religión? Porque es lo que cuenta para mí. Ustedes hablan siempre de presas, carreteras, instituciones, y eso es importante, ¿de acuerdo? Pero el pueblo también necesita fe. La fe debe ser un asunto siempre personal. Pues ya ves que no. Ah. Hay miles de hombres matándose en todo el país. Y si Obregón se reelige, todo va a empeorar. A menos que Dios nos dé el medio para librarnos de estos hombres. No es posible que Dios nos abandone en este momento. Dios, todo queremos que haga Él. ¿Y nosotros qué? No hay en este país nadie capaz de arriesgar su vida por salvar nuestra iglesia. Sí lo hay, madre. Yo diría que muchos. Pero no crea usted que es empresa fácil eliminar a un presidente. Padre, padre, yo le pregunto si es lícito. No estamos atentando contra el quinto mandamiento. Dios sabe bien de nuestros motivos. No mató Judith Holofernes, no mató David a Goliat. ¿Qué es la vida de un hombre si se salva el pueblo? Además, la iglesia prevé las excepciones, la guerra justa, la maleza propia de evitar males mayores. Pues todo eso se conjunta ahora. Estamos en guerra, debemos defendernos de la agresión de que somos víctimas. Hay que evitar que siga corriendo sangre, que se expulse a los sacerdotes o se les encarcele. Padre, usted se ha salvado. Sí, lo siento. ¿Pero qué siente? ¿Él no ha venido a la cárcel? No. Siento que el Señor no me concede la palma del martirio que tanto le he pedido. Esa palma no baja del cielo, padre. Es verdad. Hay que buscarla. ¿Quién tira la primera bomba, Vilchis? Yo. Y si ves que fallo aún, tiras la tuya. Ahí vienen. Vámonos. Pero si no, también lo oí, señor. Le acaban de echar una bomba al general Obregón dentro de su coche por Chapultepec. ¿Quién te dijo eso? Ay, ¿verdad, señora Fer? Pues se anda diciendo, pero está confirmado. La gente lo está diciendo, por favor, general. No, esos son chismes, seguramente. ¿Pero cómo chisme? Si toda la gente que andaba en la calle lo estaba diciendo, general. ¿Cómo chisme? ¿Pero qué dicen? ¿Que mataron al general o sí, qué que dicen? Le... ¡No! ¡Que echaron una bomba dentro del coche! ¿Eh? ¡Por allá por Chapultepec! No se sabe. ¿Pero qué? ¿Lo mataron o no lo mataron? Ay, ¿Qué es lo que dicen? No se sabe. ¿Lo mataron o no lo mataron? Ojalá y lo hubieran matado. No quiero oír una cosa como esta otra vez en mi casa, Nacha. Ay, general, es que yo nunca quise ese hombre. Bueno, no importa. Ya, déjanos solos. Déjanos solos. Sí, con todo su permiso de usted. Ojalá le hubieran matado, general. Ya, Nacha, ya, ya. No, si ya me voy. Ya me voy. Yo nunca quise ese hombre, nunca. Ya ves cómo deforman las noticias, Eduardo. Déjame preguntar al general Cruz. Ocupado. Claro. Bueno, iré a la casa del general. Él debe tener noticias. Eduardo, sé que no te va a gustar esto, pero quiero que lo sepas. Como Obregón y Calles son lo mismo. Ojalá lo hayan matado.
¿Qué le dijo el doctor, general? Ah, que estoy muy bien, muy bien. No es cosa de risa que le arrojen una bomba, ¿eh? Dos. ¿En verdad? Sí, claro. Pero imagínese qué clase de bombas. Hasta infantiles son para eso. Bombas las de Celaya, las que me volaron el brazo. No le voy a decir que no me espanté, sí. Oiga, ¿y las personas que iban con usted no están...? Ah, todos están bien, afortunadamente. Un poco espantados. Solamente Catarino tiene una herida en la cara. ¿Quién es Catarino? Mi chofer. Un alma de Dios. Pobrecito, ni la debe ni la teme. Pero no se le va a notar, está tan feo el pobrecito. Bueno, pues ahora unos días más de reposo, ¿no, mi general? ¿Qué le pasa, don Eduardo? ¿Cómo reposo? No, de ninguna manera. Yo la corrida de hoy no me la pierdo y usted me va a acompañar. Parece que no le impresionó el atentado, general. Bueno, tanto como decir que no me impresionó. No, sería una mentira. Pero imagínese, después de que estuvimos al frente de la metralla, la artillería, y luego todo lo que sufrimos en el Bajío, con unas simples bombas caseras. Esas también matan, general. Sí, tiene razón. Pero también matan muchas veces al que las fabrica. ¿Cómo está su esposo, señora? Raúl está mal. Muy mal. Ya ve. El balazo le pegó en el ojo. Está mal. Muy mal. Lo siento, señora. Soy el detective Valente Quintana. Deseo ayudar a su esposo, pero tiene usted que colaborar conmigo. Es que yo no sé nada. No sé nada. Mire, disculpe usted, pero la situación de su marido es muy comprometida. Lo único que puede salvarlo es demostrar que él no planeó el atentado. No, le juro que no. Él no fue. Yo le creo, señora, porque sé que a él lo envolvieron. Lo engañaron. Sí. Yo se lo dije muchas veces, que no se juntara con el licenciado Vilchis. ¿Vilchis? ¿Cuál licenciado Vilchis? ¿El señor licenciado Luis Segura Vilchis? Sí, señor, pero soy ingeniero. Pues bien, ingeniero, está usted arrestado. Luis Segura Vilchis se portó como un hombre. Él se echó la culpa de todo el atentado. ¿Pero los otros? ¿El cura ese, Miguel Agustín Pro y sus hermanos qué? ¿Hay pruebas? Todas. Ellos alquilaron la casa donde se hicieron las bombas. Facilitaron el coche y tuvieron reuniones frecuentes con Vilchis. Entonces, terminemos con esto. Que los ejecuten. Señor, ¿así nada más? ¿No sería un procedimiento irregular? Es tan irregular como arrojar bombas. A lo que me refiero es si no convendría hacer un juicio. ¡Ah! ¡Juicio un demonio! Tenemos que obrar con energía contra estos conspiradores. No hay duda de su culpabilidad. ¡Fusílenlos! Sí, señor presidente. No la desvelo más, señora Valdés. Mañana seguiremos conversando. Ay, padre, qué pena tengo. Siento que usted y sus hermanos están muy incómodos en ese cuarto. Hay espacio suficiente, no se preocupe. Además, el sillón es cómodo. Padre, es la policía. Abra, señora, no se comprometa más. Tarde o temprano iba a ocurrir. Abra, por favor. Disculpe, mi general Cruz. ¿Qué nos puede usted decir? ¿Qué quieren que les diga? Vamos a presenciar la ejecución de unos delincuentes. ¿A quién esperamos, capitán? ¿Quién va a ser el primero, general?
Miguel Agustín Pro. Miguel Agustín Pro. Sí, dígame. Salga. Adiós, Humberto. ¿Qué querrán ahora? ¿Otro interrogatorio? No, hermano. Este es el final. Nos veremos muy pronto. En el cielo. ¿De qué estás hablando? ¿No lo has presentido? Vamos a morir. No puede ser eso. Tienen que hacernos un juicio. Es injusto. Sobre todo en tu caso, Miguel Agustín. Tenemos un juicio más importante para mí. Prepárate. Reza y actúa con valor. Cuando usted quiera. Estamos fallando. Se nos está yendo el hilo de las manos. Con esto se está debilitando el poder de la Crom, y esto en consecuencia me está debilitando a mí. Usted no debió permitir que los trabajadores tomaran el edificio y colocaran las banderas de huelga. La gente que mandamos allá para dividir y controlar a los trabajadores, unos fallaron y a los otros les dio miedo. Pienso que la gente que tiene usted controlando el sector oficial son unos ineptos. Mire, general, ya suficientes problemas tenemos para que todavía nos dividamos. Ya veré yo cómo arreglar las cosas lo mejor posible. Usted, general, por favor, sin criticarme, cumpla las órdenes que le doy. Disculpe, señor Morones. La hija del general Álvarez lo está esperando. Está bien. Con permiso, general. Ya hablaremos más tarde. ¡Cristo Rey! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Descansen! El crimen cometido ayer es imperdonable. Solamente en una dictadura como la de Calles se puede fusilar a cuatro hombres y ni siquiera someterlos a juicio. Es intolerable. Atentaron contra la vida del general Obregón. Mentira. Lo que todo el mundo sabe es que dos de ellos, Segura Vilchis y Tirado Arias, tuvieron que ver, porque ellos mismos lo confesaron. Pero el padre Miguel Agustín y su hermano Humberto no tuvieron absolutamente que ver nada con eso. Hijo,
No te obstines en negar algo que tú mismo reconoces, está comprobado. Tirado Arias y Segura Vilchis lo confesaron. Ay, papá, ¿tú sabes cómo la policía los hace confesar? Dime una cosa, ¿de quién era el automóvil en el que iban los que hicieron el atentado? Con que repitas lo que la prensa dice y lo que la gente dice por las calles, te darás cuenta de lo que se cometió con ellos. Fue un asesinato por medio de un pelotón de fusilamiento. Perdóname, pero te repito la pregunta. ¿De quién era el automóvil en el que iban los que atentaron contra la vida de Obregón? Sí, quedó claro que el coche era de Humberto Pro, pero no se pudo probar nunca que él supiera para qué lo usaban el ingeniero Segura Vilchis y los que le ayudaron en el atentado. Bueno, bueno, hijo. Este fusilamiento ya no se puede remediar. Pero lo más importante es que tú te des cuenta que el camino de la violencia no te conduce a nada. Yo sé que tú y yo no coincidimos en nuestros puntos de vista. Pero eres mi hijo. Te quiero. No me gustaría que te ocurriera algo grave. No te preocupes, papá. Pues sí, sí me preocupo. Porque sé que andas con amistades que el gobierno ya tiene localizadas. Además, no quiero que te involucres en la sublevación de los cristeros contra el gobierno. ¿Y qué? ¿Esperaban aplicar unas leyes anticlericales sin que los católicos nos defendiéramos? Papá, basta con que te informes con la gente a la que ustedes los políticos no consultan para que te enteres de todas las atrocidades que se cometen en los pueblos de todo el país. Matan a la gente por traer una medalla religiosa al cuello, por usar un escapulario, por proteger a un sacerdote. Mira, hijo, las altas autoridades del clero y el Papa en Roma, sabes que no aceptan la guerra cristera ni la violencia. No intervengas, Antonio, por favor. Quédate un tiempo quieto. Sigue ayudando a las gentes en sus necesidades espirituales, pero no te involucres en movimientos ilegales que te pueden traer, y me pueden traer a mí también, graves problemas. Yo no voy a permitir que te pase nada. Así tenga que renunciar a mi posición en el gobierno. Ten en cuenta que yo soy asesor del presidente Calles, que él sabe que tú eres mi hijo y que eres sacerdote. Yo no quiero que él piense, ni nadie, que voy a aprovechar mi posición para defenderte. Mira, ten la seguridad de que yo nunca te pondré en la situación de que tengas que escoger entre tu posición y tu prestigio por defenderme. Y te agradezco lo que me has dicho. Y ten la seguridad de que yo siempre te he querido y te quiero, aunque estemos en bandos distintos. Pero yo no estoy en ningún bando, Antonio. Papá, perteneces al gobierno. Pero yo no estoy de acuerdo con la actitud radical del gobierno. Pero tampoco estoy de acuerdo con la actitud obcecada del clero, que quiere cambiar artículos fundamentales en la Constitución. En este conflicto entre el presidente Calles y el clero, ellos nunca se imaginaron que sería el pueblo el que se levantaría en armas. Claro, papá, porque nunca supieron que la gente, al no poder recibir los sacramentos, al no poder bautizar a sus hijos, recibir la bendición al matrimonio, los santos óleos, las misas, en fin, a todo lo que está acostumbrado el pueblo católico, se levantó en armas. Por lo que los sacerdotes como yo no podemos dejarlo abandonado. Pero bueno, tampoco lo empujen a matarse enfrentándolo al ejército federal. Mira, los cristeros no son más que unos facciosos rebeldes organizados en un ejército bajo el mando del general Enrique Gorostieta, al que yo conocí en el colegio militar. Tal vez tú no lo sepas, pero él está cobrando un salario de 3,000 pesos oro al mes desde que lo contrataron los cristeros en julio de este año. Pero papá, con todo lo que me has dicho, no niegas que a los fusilados de ayer los mataron sin juicio y que el padre Miguel Agustín Pro y su hermano Humberto eran ajenos al atentado. No les pudieron probar culpa alguna. Mira, hijo, tal vez tú no lo sepas porque la gente con la que tú tratas está mal informada. Pero yo sé que el general Obregón ha tratado desde hace más de un año de conciliar al gobierno con la iglesia. Y este mismo año han tenido varias reuniones con los obispos, de manera que yo pienso que, por fortuna, el final del conflicto está cerca. Al contrario, papá. Lo que ocurrió ayer demuestra que el camino elegido por el gobierno es el de la violencia. Obregón se reelegirá, sí, todo el mundo lo sabe. Además, ya se reformó el artículo 83 constitucional, con lo que ahora el presidente durará 6 años en vez de 4.
Y claro, podrán ser 10, 11, 12, 15, 20 y ser otro Porfirio Díaz. Nos esperan tiempos peores. Anoche estuve en el velorio de los Pro. Y ahí muchos piensan que Obregón ayer firmó su sentencia de muerte. Mira, hijo, dejemos esta plática. Yo creo que nunca vamos a entendernos. Solo te pido que te cuides. Y que por una vez me hagas caso. Comprenda al señor Morones, está nervioso. La verdad que ese periodista nos tiene preocupados a todos. Por cierto, ¿leyó usted su último artículo? No, no leo mucho. Manuel Fortuna se ha atrevido a atacar públicamente al señor presidente Calles y a las Fuerzas Armadas. Yo creo que ese tipo de periodistas deberían de desaparecer. ¿Desaparecer? Es una manera de hablar. Pero no se preocupe por lo del señor Morones. Ya se tranquilizará en cuanto el asunto se resuelva. ¿Y del periodista ese, Manuel Fortuna, qué se piensa hacer con él? Es popular, gente conocida, pero yo creo que con una buena paliza se resuelve este asunto, ¿no cree? No sé, André. Tú quieres que te dé respuestas y no las tengo. Me estoy arriesgando. ¿Te imaginas si alguien nos ve juntos? Insististe, ¿no? Porque necesito saber qué es lo que va a pasar con nosotros. ¿O todo va a seguir igual? Se engañé a mi marido contigo. Eso no cambia nada. No significa nada para ti. No te ha hecho pensar. Pero sí me ha hecho otra cosa más que pensar. ¿En ti o en los dos? En los dos. En los dos. En Nora, en James, en esta barbaridad. No sé qué está sucediendo. Entiéndeme. Barbaridad, vaya, te lo agradezco. No, no me malinterpretes. Todos los momentos que paso contigo son maravillosos. Pero después, ¿qué? Cuando llego a casa, cuando me tengo que enfrentar a mi mujer, ¿qué cara le pongo? ¿Qué le digo? Yo no soy esa clase de mujer. No puedo hacer solo tu aventura, tu capricho. Pues si no he pensado contigo de esa manera. Pero tampoco estás enamorado. Sí, no lo sé con certeza. Quisiera poder decir el hijo a Andrea y mandar a todo el mundo al demonio. Pero ¿y qué? Todo resultó mal, Andrea. Nos equivocamos. ¿Antes? ¿Al casarnos cada quien por su lado o ahora? Antes y ahora. A veces me siento culpable, pero es que te juro que todos los momentos que he pasado junto a ti no me arrepiento de ellos, de veras. Mira, mi verdadero temor no es nada más enfrentarme a Nora. ¿A mi papá? Sí, ¿qué explicación le voy a dar? Eso nunca lo pensaste antes. Además, no le expliques nada, no tienes por qué explicarle nada a nadie. ¿Por qué no desaparecemos los dos? Así sencillamente, desaparecemos, nos vamos juntos. Es que no lo puedo hacer. Eludir esa responsabilidad, dejar a Nora nada más porque sí. ¿Entonces qué? ¿Vas a seguir siendo el honesto y respetable periodista? ¿Marido ejemplar? ¿Discípulo agradecido? ¿Mientras te ves a escondidas con una mujer casada? Por favor, Andrea. Tienes que tomar una determinación. Manuel Fortuna. Sí, señor. ¡Manuel! Señor presidente, ¿está usted enterado de que agredieron hace poco a un periodista a balazos en un parque? No, no sabía yo nada. ¿Qué importancia tiene esto? Lo que sucede es que es un joven periodista muy estimado por mí y por mi familia, que ha estado con nosotros desde la muerte del señor Carranza. Pues lo lamento mucho. ¿Y usted sabe cuáles fueron las razones del ataque? Se comenta que fue atacado después de publicar severas críticas a su gobierno y a la persona de usted, señor presidente. ¿Qué me está usted sugiriendo, general? Solamente lo que se dice públicamente, señor. Mire, general, usted sabe que lo que se dice públicamente a mí no me importa mucho. Lo que me interesa es lo que piensa usted. Pues yo pienso que fueron personas interesadas en acallar la libertad de expresión cuando de alguna manera se critica a su gobierno. ¿Y usted cree que esas personas están bajo mi control? Si no bajo su control, señor presidente, están bajo su sombra y tratan de hacer méritos ante usted. Mire, general, usted tiene muchas virtudes y es un hombre admirable. Obviamente lo que usted no sabe es ser político. Señor presidente, que para ser político
se necesita estar de acuerdo con todo lo que un presidente de la República hace, piensa, opina y dispone? Mire, un hombre así no hace carrera política, pero es políticamente respetado, como lo es usted, general. Ahora, mire usted, mi presidencia termina dentro de 9 meses. Y si los 2 primeros años fueron de grandes logros, los 2 últimos han sido de grandes crisis. Se acabó el auge petrolero, bajaron las exportaciones de plata, la producción agrícola del Bajío anda por los suelos por la guerra cristera. Sometimos a los yaquis que llevaban 400 años peleando. Controlamos a los antirreeleccionistas y con los Estados Unidos de Norteamérica tenemos muy buenas relaciones actualmente. A pesar de los conflictos del nicaragüense Sandino, nuestras relaciones con Rusia, ahora que ya tenemos una nueva ley del petróleo y además el nuevo embajador Dwight Morrow es amigo. Aunque como dice el señor Henry Ford, a México no hay que someterlo con armas, sino con industrias. Son tiempos difíciles, general. Hablé con el presidente Calles. Por lo que oí, me di cuenta que él no está interesado. Ni tiene por qué mandar matar periodistas. Don Eduardo, yo no soy tan idiota como para pensar que el señor se va a preocupar por un periodista. Pero sí las personas que le ponen una muralla impenetrable para no dejarle ver lo que pasa. Ni siquiera usted está seguro de eso. Qué casualidad que en cuanto publico el primer artículo criticando al presidente y a su gobierno, me agreden. También te has echado muchos enemigos encima con lo que has escrito en contra de diputados, senadores, funcionarios. Tienes razón. Pero ese es mi deber como periodista. Sí. ¿No crees que deberías irte unos días a mi casa para estar más seguro? No, no, no. Ahí pondría en peligro la vida de todos ustedes. Nosotros no sabemos lo que estas gentes estén planeando hacer o a quienes sean capaces de llevarse por delante. Piénselo bien, don Eduardo. Si usted está equivocado, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con Nora si regreso a la casa? Por lo menos aquí creo que no me pueden encontrar y en cuanto pueda levantarme, pues voy a tratar de aclarar todo esto. Yo creo que deberías hacer una denuncia, levantar un acta, poner las cosas en manos de la policía. ¿Puede usted jurarme que no fue un policía el que me disparó? No, no podemos estar seguros de eso. ¿También has hablado pestes en contra del jefe de la policía? Sí, sí, señor. Por la cantidad de asesinatos y atropellos que no han podido aclararse. Pero no los puedes acusar así, tan directamente. Yo un día te dije, ¿recuerdas? Que deberías ser honesto en tu profesión. Pero también te dije que fueras prudente. De modo que ahora vamos a venderle armas al gobierno. No al gobierno, solo morrones. Pero otra vez es Celestino Gasca. ¿Y crees que no tienen otra forma de conseguirlas? Yo no me rompo la cabeza con preguntas inútiles. Morrones va a armar a su gente. Es más aún, yo conseguí una buena partida de pistolas traídas de España. No estaban destinadas a eso, pero se pagan bien. ¿Y quieres que hable con Morrones y lo proponga? Con Gasca. ¿Y qué se supone que debo hacer? Me presento con él y le digo: oiga, don Celestino, le vendo una partida de... ¿cuántas pistolas? 5 docenas. ¿Qué? ¿Se lo propongo así nada más? Felipe, no seas burro. No tienes que decirle que las armas son tuyas. Le dices que te enterraste, que andan buscando material y que tú conoces a la gente indicada y te propones como intermediario.
Mira. Le muestras esta como regalo. Bonita arma, ¿eh? Una estúpida y escandalosa bomba que no resuelve nada. Desperdicen esfuerzos en atentados inútiles. Eso solo servirá para recrudecer la persecución. Como si el gobierno necesitara pretextos. Parecería que nadie conoce al verdadero enemigo. No es alborotando el infierno como se elimina a Satanás. Y usted tiene razón. Nos culparán de ello como si nosotros hubiéramos elegido la violencia. Pero el Señor sabe lo que hace. Él protege y apoya a quienes lo defienden, a quienes se sacrifican por él. No olvidemos que siempre ha iluminado a sus elegidos, que se levantan contra los prevaricadores. ¡Vámonos! Ahí vienen ya. Ojalá y no traigan muchos changos. Ojalá y sí. Pues más pelones vengan, más vamos a quebrar. ¿Dónde está la dinamita, el pidió? La pusimos en la entrada del cañón, mi coronel. Está bueno. ¿Está lista tu gente? Sigue listos. Si ya cruzaron, tápenles el paso. A la orden. Délele. ¿Están listos? Voy en el parque, muchachos. A principios de 1928, el gobierno federal, por conducto del secretario de Guerra y Marina, general Joaquín Amaro, prometió la amnistía a los cristeros que se rindieran. El gobierno prometía no solamente respetar sus vidas, sino reconocer sus grados e incorporar al ejército a los que lo aceptaran, además de pagarles primas e indemnizarlos por los daños materiales sufridos. En respuesta, se consolidó la guerra. 25.000 cristeros continuaron peleando en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, el Estado de México, Zacatecas, Puebla, Oaxaca, Morelos y Veracruz. Entre enero y mayo de 1928, murieron en combate 9.400 mexicanos, 3.200 pertenecientes al Ejército Nacional y 6.200 entre los cristeros. A mediados de 1927, el obispo de San Luis Potosí, Miguel M. de la Mora, había comentado al obispo de Tabasco, Pascual Díaz, sobre los cristeros. Yo te aseguro que la defensa armada es formidable, pero esos infelices libertadores no tienen que comer, no tienen que vestir. Todo lo que se ha logrado lo ha hecho sobre todo el centavo del pobre pueblo. En los primeros meses de 1928, Álvaro Obregón continuaba su campaña presidencial. Al mismo tiempo, convencía al presidente Calles, con la ayuda del embajador norteamericano Dwight Morrow, de que entablara negociaciones directas con un representante del clero. En abril de 1928, el presidente Calles se entrevistó en secreto con el padre John Burke, negociador de la Santa Sede, en San Juan de Ulúa, Veracruz. Al concluir la entrevista, el presidente Calles comentó al padre Burke: pues espero que su visita marque el comienzo de una era nueva para la vida y el pueblo de México. Caída, mi jefe. Ey. Nomás puras peladuras. El fregazo fuerte es el de la cabeza. Ay, me duele retear todo. Ten sosiego, coronel. Ya pasó todo. ¿Cómo nos fue el pillo? Bien. Matamos muchos pelones. Nosotros perdimos como 11 hombres. Valió la pena la emboscada. A ver, ¿a qué le sabe este el futuro presidente? Ya demasiada gente sabe que estoy aquí. Además, es imprescindible que hable con Nora. Necesito aclararle tantas cosas. Pero no puedes acercarte a tu casa, Manuel. Mira, llamaré al periódico, buscaré un mensajero, la citaré en algún lado. No sé, tío, pero tengo que hacer algo, no puedo quedarme aquí. Está bien. Yo te acompaño. No, de ninguna manera. ¿Por qué no? No quiero arriesgarte. Ya has hecho demasiado. No me estás arriesgando de ninguna manera. Por favor. Mercedes. Manuel, tienes que irte de aquí. ¿Por qué?
pistoleros de mi marido vienen a matarte. ¿Los pistoleros de tu marido? ¿A matarme? Sí, me enteré de eso. ¿Qué estará bueno hacer? Váyase. Váyanse de aquí. Huyan los dos. ¿Y tú? No te preocupes, te buscan a ti. Pero es que no quiero que... Yo los voy a despistar de cualquier manera, Manuel. No te preocupes, váyanse. Sí, Manuel, vámonos. Los pistoleros de tu marido, ¿no? Sí. Pero vámonos. Pero huyan, por favor. Váyanse. Yo los despisto, no se preocupen, ¿no? Señores, ¿en qué puedo serles útil? Estoy para servirles. ¿Dónde está Manuel Fortuna? Manuel Fortuna no lo conozco, señor, no sé quién es. No mientas. Si ayer te hemos visto con él. No, señor, yo no le miento, le estoy diciendo la verdad. La verdad. La verdad. Sí, señor, absolutamente la verdad. Yo no digo mentiras, señor. ¿No sabes dónde está Manuel? No, no, señor, yo se lo dije. ¿Seguro no sabes? No, señor. Ya se lo dije. No lo conozco. ¿Y qué es entonces lo que los católicos quieren? Primero se quejaban de que Calles no atendía sus demandas. Ahora Obregón está en pláticas con los obispos. Papá, lo que pasa es que eso es una treta. Se pretende una tregua para debilitar el movimiento cristero. ¿Y no te parece bien eso? Pues no. ¿A ti un sacerdote como tú pretende que la gente se siga matando? Esa guerra es el único camino que le queda a los creyentes mexicanos, papá. Mira, Eduardo, vas a ver cómo después de tantas entrevistas y pláticas no se va a llegar a nada. Es un hecho. No creo que los obispos mexicanos se puedan arreglar con Obregón, papá. Por eso está sucediendo lo que está sucediendo. No le tenemos ninguna fe a nuestro gobierno. Todo lo queremos arreglar a tiros, hasta los curas como tú. ¿Y qué se hace cuando los curas como yo se les asesina tan vilmente como lo hicieron con el padre Miguel Agustín Pro? El padre Pro no debió meterse en asuntos políticos y menos en atentados. Él era inocente, papá. ¿Qué inocente va a ser? Por favor, no discutan, por favor. En ese punto nunca se van a poner de acuerdo.
Y no quiero que tu padre vaya a ofender la memoria de ese santo varón, hijo. ¿Tú de verdad piensas que Obregón está obrando de buena fe? No tengo por qué dudarlo. Lo veremos muy pronto. Obregón va a llegar a México mañana o pasado. Si Dios lo permite. No sé por qué no iba a permitirlo. Es un enemigo de su iglesia. Ojalá Dios nos libre de otros 4 años de persecución y humillaciones, papá. Así que Manuel Fortuna, el periodista, ¿no? Sí. Sí, he leído sus artículos. Ah, claro, ahora entiendo de dónde vienen sus dificultades. ¿Sabe qué? Yo creo que nada más en parte, ¿eh? Usted escribió varios artículos el año pasado particularmente duros. Su indignación por los asesinatos de los generales Serrano y Gómez. Los fusilamientos de Segura Vilchis y los hermanos Pro. El problema cristero, que cada vez es un problema que se agrava, que pone en aprietos el gobierno de Calles. La presión del embajador Schiff, norteamericano, defendiendo los intereses particulares petroleros y de los banqueros norteamericanos. No, claro, todo esto es para inquietar a cualquiera. Aunque le diré que lo que más me indigna de toda esta vivencia es el asesinato de Villa. Mira, yo considero que nada más he cumplido con mi deber de periodista. ¿Usted considera que ha sacrificado su comodidad, su tranquilidad, su vida? ¿Cómo? Sí, al atacar al poder. ¿A quién cree usted que beneficie? Ah, yo no pretendo beneficiar a nadie. Trato de comunicar, de exponer. Trato de crear conciencia de cómo se maneja la política. Creo que he cumplido profesionalmente. Yo no considero que esto sea un sacrificio. Sería más bien una cuestión de vocación, de lo que yo le llamaría ética profesional. Vocación, ética. Eso son tonterías, Manuel. La verdadera vocación del hombre, si así se le puede llamar, es la libertad. El hombre nació para ser libre, para no estar sujeto, para amar, para buscar la felicidad espiritual y física. A juzgar por lo que usted me dice, pues yo soy muy modesto. Yo solo quiero ayudar a crear conciencia, a inquietar, a exponer lo que un periodista piensa que es la realidad, ¿no? Como finalidad es un buen propósito. ¿Ah, sí? Pero como principio, perdóneme, pero es pésimo. ¿Y por qué? Pues porque está mal fundamentado. ¿Y por qué está mal fundamentado? Porque usted le está quitando a la gente la libertad de pensar, de aclarar, de opcionar por su cuenta. ¿Quién es usted, como otros periodistas, como Vito Alessio Robles o como Cabrera, para ayudar a crear conciencia? ¿No cree usted que se toma demasiadas atribuciones? ¿Cree usted que la gente es idiota? No. Yo no pienso que sean idiotas. Esa no es mi intención, amigo. Perdóname, Manuel, por llegar así sin avisar. ¿Te desperté?
No, hombre, me estoy arreglando para salir. Tengo una cita. ¿Qué me cuentas? No, no, nada. En realidad vengo a darte una molestia. No, hombre, no es molestia, tú dirás. Pues quería ver si me puedes prestar otra vez tu pistola. Lo que pasa es que quiero seguir practicando. Sí, hombre, cómo no, León, claro que sí. Nada más ten cuidado. No te preocupes. Es que voy a salir de día de campo con la familia y pues pensé que sería una buena oportunidad para practicar. No tengo mucho parque, ¿no? Serán unas 15 balas. Con esto basta. Y la pistola, pues te la devuelvo mañana o a más tardar pasado mañana. Está bien. Nada más ten cuidado que no te la encuentren. No, no te preocupes. Y no sabes cómo te lo agradezco. El general ese que lo mandó matar a usted y que terminó matando a su tío, ¿no me dijo usted que fue un revolucionario carrancista y que presta sus servicios a los hombres del poder? Como a Calles y a Morones. Bueno, si él puede matar por el amor que la señora Mercedes le tiene a usted, eso demuestra que esta sociedad de la que usted habla, pues anda mal. Habría que pensar, según sus planteamientos, que ese general cumple su papel. Y habría que pensar también que el amor se ejerce por la fuerza, por la histeria, por el interés, por la desesperación, por la corrupción, por el miedo, por el poder mismo. No por el placer, por la comprensión, por la luz. Dime, hijo. Padre Jiménez, le quiero pedir un gran favor. Quiero pedirle que bendiga a usted esta pistola. ¿Y eso? No quiero nunca hacer un mal uso de ella, padre. Mira, hijo. La bendición de objetos es muy específica. No tengo aquí el ritual. Tendría que ser otro día. No, padre. En ese caso, ¿no podría usted darme a mí la bendición? Sí, hijo. Naturalmente. Híncate. Ego te bendigo in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Es bastante razonable lo que dice usted, Héctor. Pero aunque no vivimos en el mundo que deseamos, tenemos que luchar para mejorarlo. El hombre construyó formas de pensar, esquemas administrativos, maneras de gobernar, estructuras, derechos, obligaciones, etc. Así que pues hay que buscar la manera de perfeccionarlas. Pero antes se creó la propiedad privada, el libre comercio, los explotadores, los explotados. Oh, no es así, mi querido libre pensador. Como que está mal cimentado todo, ¿no? Por eso le digo que sus principios están mal fundamentados. Mi querido anarquista, mucho gusto. Y para festejar este encuentro, ¿sabes qué? Vas a tener que invitar otro par de copas, ¿no? Claro que sí. Encantado. Y sabes que por la habitación no te preocupes. Te vas a ir a mi hotel. ¿Ah, sí? ¿Y tú? No, no te preocupes por mí. Yo soy un
perseguido, profesional, marginado. Yo ya veré dónde me acomodo. Mesero. Dos iguales. ¿Eh? ¿Eh? Salud. Ya, José. Haz un lado todo esto y vamos a cenar. Ya es tan tarde. Cerca de las 8. Es que se me pasó el tiempo sin sentir. ¿Qué es lo que haces? Estoy leyendo cosas terribles. ¿Sabes que somos como los hombres que presenciaron la ejecución de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué estás hablando? De eso. Cuando golpearon y afrentaron al Señor, nadie lo defendió. Y ahora está pasando lo mismo. Lo insultan y persiguen a su iglesia. Y lo peor es que nosotros no hacemos nada. No seas injusto, León. Ahora mismo hay miles de católicos arriesgando la vida y luchando con las armas en la mano. Sí, pero aquí en la capital nada. ¿Aquí no se podría? Lo que pasa es que tiene razón la madre Conchita. Lo que necesitamos es la muerte de Calles, de Obregón y del patriarca Pérez. Dios sabe por qué hace las cosas. Anda, come. No, no. Dios espera que nosotros hagamos algo. ¿Qué pasa? ¿No tienes hambre? No. Bueno, lo guardaré para después. Voy a salir un rato. Tengo que ver al padre Tony. ¿Qué tanto haces? En estos días casi no te veo. Bueno, es que estoy ocupado. Ya después te contaré. Y por cierto, este fin de semana voy a salir. Necesito que me prepares ropa limpia, por favor. ¿A dónde vas? A Puebla. Me invitaron a unos días de campo. Regreso lunes. Me parece bien. Tienes muy mala cara. Un poco de sol y aire puro te hace falta. Sí, creo que sí. Necesitas distraerte. Hace semanas que no piensas más que en el conflicto religioso y en Álvaro Obregón. Álvaro Obregón. He entendido que yo soy tu instrumento y que los dictados de mi corazón y mi conciencia son los ecos de tu voz y de tu voluntad. Tu justicia armará mi mano y dará fuerzas a mi espíritu. Haré lo que me pides. Y afrontaré sin temor el martirio si es que este llega. Solo te pido que me ilumines para que mi misión sea cumplida y para que mi valor no decaiga. Yo haré que el enemigo de tu iglesia sea abatido. Yo haré que tu reino sea restaurado otra vez en México. Yo. Dijeron que aquí podría encontrar al padre Antonio. ¿Se encuentra ahí? ¿De parte de quién? Soy José de León Toral. Un momento. Puede pasar. Thank you.
dijeron que me buscabas, Malarna. ¿Pasa algo grave? No, padre. Y lamento haberlo inquietado. Es solo que me quiero confesar. Sabes que yo iré mañana a decir misa en casa de los señores Linares. Ahí confieso. Aquí vine a visitar a un sacerdote amigo mío. No. Esto es urgente, padre. Ya verá usted por qué. Bueno, en ese caso. Fui a darle los santos óleos a un pobre hombre. María Purísima. Sin pecado concebido. Te escucho, hijo. Padre, yo pienso que estoy destinado por el Señor para una misión muy importante. Eso no es un pecado. Cuando mucho lo sería de vanidad. Es que siento como una voz interior que me induce a... Sé que debo hacerlo, padre. Voy a hacerlo. Y voy a hacerlo para salvar a la iglesia mexicana. ¿De qué estás hablando? Voy a matar a Obregón. ¿Qué estás diciendo? Eso, padre. Voy a librar a este país del hombre que lo oprime. ¿Has pensado que matar es un pecado gravísimo? Que tendrás que dar cuenta a Dios por ese acto. Es Él quien me lo pide. Obras por Él. O por un deseo mezquino de notoriedad o de vanidad. No, padre. Yo no soy nadie. Soy el más humilde de los siervos de Dios. Pero ya no puedo permanecer de brazos cruzados. Otros luchan y matan en el campo por amor a Dios. ¿Están ellos cometiendo un pecado, padre? Ni el mismo Santo Padre los ha condenado. Entonces, no me condenará a mí, ¿verdad? No te condenará. Padre Antonio, yo no tengo ahora ningún pecado sobre mi conciencia. Hoy convivé. Solo me preocupaba hacer algo malo. Pero si no es así, deme su absolución, padre. Pero escúchame, hijo. Démela, padre. Lo haré de todos modos. Démela. Tal vez mañana esté muerto. Algo te absolvo, in nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Thank you.
pude ver al general Obregón. No puede pasar, ahorita no puede hablar con él.